കോന്ന താലം തലമിത തമിഴിലെ താമ താലം തലമിന ఢాక <small> gutగగ Listo. Bien. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Jacobo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Me acomodo aquí. Eh, tenemos rato de no grabar uno de estos. Ahí, ya, pasó un tiempo. Bueno, uno de estos aquí, porque hemos grabado dos que estuvieron en vivo: uno en la Facultad de Arquitectura eh, y otro, de hecho, aquí afuera, que tenemos que subir todavía a nuestro canal. Pero, pues, antes de empezar, dar también un agradecimiento a nuestros patrocinadores, que es eh, Versitalia, Grupo Tenerife y Cerados Iluminación. Entonces, gracias por apoyar, hacer y bueno, y, y cuando se ha alargado mucho lo hacemos en, en dos episodios. No vayan no nos limpios, nos ponen reglas. ¿no? Eh, hay que condensar. A veces es, es complicado. Mucha libertad y tiene que condensarse. Pero no, salió bien. La, la, las respuestas de los alumnos fueron fueron interesantes. Este, preguntas. Sí, preguntas. Bueno, y de hecho estamos invitados otra vez. Eh, entonces, ya pronto les daremos noticias de eso, de cuál va a ser y en qué fecha. Ahora en octubre. Les adelantamos más, más información cuando la tengamos. Y hoy vamos a hablar de. Pues vamos a hablar de David Chipperfield, flamante, Prisker, eh, que lo ganó en marzo. Asunto de las posibles agendas o, o rutas que ha tomado el Prisker. Y yo creo que ahí. Eisenman desatona totalmente. Ojo, no estoy diciendo que es un mal arquitecto, me parece que es muy interesante, más a nivel, creo que teórico, a nivel, a nivel de procesos. Me parece que, que las escuelas de arquitectura le debemos mucho a él. Eh, eso lo comentaba en, una, en un curso que di en diciembre en la uh -huh. Facultad de Arquitectura, uh -huh. donde estamos hablando de las formas contemporáneas uh -huh. y hablábamos de la importancia, hablaba de la importancia de, de Eisenman en cuanto a cómo el proyecto arquitectónico se vale a partir del proceso. Pero ver, repíteme eso. ¿Cómo el proyecto arquitectónico se vale a partir del proceso? Se vale, se vale. Es decir, eh, se juzga, ah, okay. se, ah, se, 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 juzga ancla. se ancla, okay. se juzga a partir de su proceso, siendo el asunto metodológico fundamental. Pero bueno, los desequilibrios que tiene ahí el manenobra, eh, no sé si sean compatibles con con repito, con esta línea, con esta trayectoria. Pero hoy, hoy toca hablar de de una figura. Eh, Bastante discreta, Ajá. Eh, podríamos decirlo así. Sutil. Sutil, serena, el cir. Pues ni tanto, porque se pelea mucho con, con sus, eh, digamos, colegas. No a lo mejor a nivel público, pero sí a puertas cerradas, digamos. Es, es una figura contestataria dentro de, de, de la arquitectura. Y me parece que desde su, desde su formación... Eh, y es un arquitecto que me parece que es como una especie de punto y aparte, sobre todo si entiendes como que la producción inglesa, high tech, uh -huh. él parece que está en otro camino sí. muy distinto. Sí, de hecho, él, él lo comenta. Si si ves alguna de sus pláticas o seminarios y demás, habla ese tema. Primero que nada, quiero decir que hoy no estamos con las cervezas de nuestros ex alumnos. Hoy tocó un Gin and Tonic porque es un drink muy fino sí. para representar la finura de aquí, de. Del Sir, Sir David Chipperfield, ¿no? Eh, entonces, saludos para Sir David. Ahí los que sacando una foto para, para las redes. Para las redes. Eh, quiero decir que bien merecido, o sea, yo creo que es un gran arquitecto. Nunca me había clavado en él, quizá porque es de los contemporáneos. O sea, si tú te pones a pensar a quién nosotros, cuando estudiamos, estudiábamos, pues estudiábamos a sus maestros, Rogers, Foster y demás, ¿no? Y ahorita, de hecho, es uno de los primeros slides que tenemos preparados de, de qué hablar. Pero a él, como Chipperfield, como que siempre lo había escuchado, lo escuché con esto, que al rato no vamos a ver de eso. Fue la primera vez que me lo topé. Y como que siempre lo veía es en, el, en el éter, en la conversación, como alguien ya de facto, no alguien nuevo, no alguien fuera de moda, ni alguien en moda, o sea, en, en boga, digamos, sino alguien que ya estaba ahí, establecido y demás. Entonces fue muy interesante clavarnos a investigar. Eh, tú querías hablar de, de, de él y me, se me hizo muy buena idea y creo que también estamos muy orgullosos, bueno, yo estoy muy orgulloso de tener un proyecto de él en, en nuestra ciudad capital de Ciudad de México, que ya hablaremos de ese proyecto, el Humex. Sí, eh, me, me parecía que, que dada la ocasión, eh, el hecho de que ganar el Prissker era buen motivo para regresar a, a los perfiles, era, me parece que es una figura que como dices, eh, de esas figuras importantes, uh -huh. que pero porque pero que por alguna razón malamente eh, pasamos de largo. Vamos a hablar un poco de la vida de él, que es, creo uh -huh. que es, es, es interesante su periodo de formación, eh, donde creo que también se, se remarca mucho este carácter eh, outsider. Él la, nace en Londres, uh -huh. nace en el 53. Este, él viene de una familia obrera, o sea, viene de una familia, digamos, clase mediera. O sea, es una... Eh, digamos que viene vamos a decirlo así dentro del romanticismo eh, laboral viene desde abajo o sea es, es alguien que, que que viene desde abajo no estoy eh, de miedo de, de, del medio o sea pero no, clase no, media no es sí, pero bueno no estamos hablando de no, no estamos hablando de, de, no. de alguien que tenía de alguna manera ya pues un, un conjunto de privilegios o sea, al menos eh, es la historia no que se nos cuenta no y, y de ahí armamos yo creo que una narrativa no bueno ahorita explico al rato el por qué soy medio sospechoso de eso, pero continúa. Que okay, sí, yo creo que sí vale aquí hablar de... de como, como decimos, ¿no? Así del de, de lugareño, del de provinciano que se volvió ah, príncipe. Ajá, aquí, aquí. Punto eh, en desacuerdo. Okay, ya. ya <laughs> eh, es que Randa quiere conflicto sí, y Randa parece conflicto. Que, que ya no le está haciendo caso y está... Estamos buscando armas. Pero bueno, nadie va a negar que es inglés y que venía de, del countryside, de, 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 la, de la zona rural de la ciudad. No, no vivía en Londres, creo, tengo entendido. O sea, no nació en Londres, su familia no era de Londres, según recuerdo. Sí se va a estudiar a Londres. Y es uno de los primeros puntos eh, que con perfiles como él, nos metemos mucho a analizar. ¿Dónde estudió y con quién estudió? Y eso es bien importante porque nos ven muchos estudiantes, ¿no? Entonces... Cuando estén buscando dónde estudiar, siempre se van por ubicación y el nombre de la universidad. Y el tema es que yo creo que ya tiene que empezar a cambiar ese tema de dónde escoges uh, en, en estudiar por el nombre de la universidad, porque cuando tú tomas el modelo académico universitario, es bien difícil que la mejor universidad tenga el mejor programa de arquitectura. Son animales diferentes no porque sea la universidad más establecida, con más recursos o con más prestigio, que decir que tenga el mejor programa de arte y diseño. Es medio peligroso eso, pero bueno, entonces él tiene su licenciatura y tiene su, su posgrado, y yo al menos me, me enfoqué más en el posgrado, que es en la Architectural Association de Londres. Fíjate que aquí hay que ser, yo creo que hay que hablar de un punto que creo que es clave, y él lo dice en algunas entrevistas, él va a estudiar en la AA, en la Asociación de... de de arquitectura, el poder. Está buscando, o al menos le dicen, bueno, es que como que no se lleva tanto en la carrera con sus compañeros, uh -huh. porque estamos hablando de una época donde el posmodernismo es el, el auge, o sea, estamos hablando de, de que la posmodernidad es, digamos, como que la, la, la vanguardia, vamos a decirlo así, la, la, la arquitectura más importante o dominante en ese momento. Hay un rechazo total a modernidad. Uh -huh. Entonces, lo, le, 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 le recomiendan que vaya a la... Porque es más, más experimental y puede ser más abierta. Y en justamente en esa entrevista él dice bueno yo que era de alguna manera en la Kingston que era eh, de alguna manera rebelde y se me consideraba este, en, contra, en contracorriente por defender cierto regionalismo y cierta modernidad de repente en la a me transformé en conservador. Sí. O sea me me transformé en conservador porque la, la, las porque... figuras que estaban empezando a emerger porque la, el lugar donde entró era muy especulativo, entonces ahí como que reacciona y dice, no, bueno, no tanto, ¿verdad? O sea, hay, hay matices y como que dijo, se fue muy para el otro lado y, y, y se, se mantuvo como que en la defensa este del racionalismo puro, ¿no? Estaban en este movimiento donde es, el, racional, el racionalismo era como que eh, evitado o se, se proclamaba la muerte del modernismo, ¿no? Del movimiento moderno, Exacto. más bien, para, para decirlo bueno, correcto. Y había gente que estaba haciendo el high-tech, había gente que estaba haciendo el postmodernismo, y había, pues o sea, estaba como que un momento de movimiento, ¿no? La, la cuestión era también que la, la búsqueda de, de Perfil eh, no coincidía exactamente con esa eh, experimentación, o al menos de otro lado, como que él tenía el interés de, de recuperar este racionalismo, pero me, me creo que también había un claro intento de eh, interés por el contexto, mm. interés por la historia, eh, no tan... Eh, digámoslo así no como lo planteaban Robert Venturi o Aldo Rossi de carácter escenográfico muchos de carácter icónico sino este tratar de recuperar lo, lo, lo muerto, como cuando dices en una etapa en la que prácticamente era denostado era prácticamente pues no digo que era el patito feo de la pero sí era de alguna manera un punto de aparte de hecho hasta el grado de que no se identificaba con autores que a lo mejor lo podemos relacionar por ejemplo con Leon Kier y sus estudios sobre la ciudad que eran muy leídos en ese entonces pero sí él recuerdo en esas entrevistas este estaba por ahí Renculjas estaba Zahadid y estaba yo o sea eh, estaba quién estaba yo o sea estaba vaya de es, repente <laughs> dije a lo mejor lo pronunció mal ¿no? eh, bueno, sí estaba yo no estaba a es, -cleto. Eh, sí estaba estaba eh, vaya hablando con y, y volviendo a ese punto, ¿no? De que cuando dices esto de las escuelas y demás, creo que a veces es mejor identificar el perfil que tiene la escuela Ajá. antes que el programa. El programa puede ser sí. muchas cosas, pero al final de cuentas lo va a determinar el perfil. Eso es. Yo hasta diría que los docentes, o sea, el perfil también es algo que se comunica. Yo hice por ahí en mi maestría un estudio de algo así como 80 programas de arquitectura en México uh -huh. y metí todos sus eh, párrafos de Mercadotecnia y eh, hice lo que se llama un diagrama de nube que te pone las palabras más repetidas en más grande, ¿no? Y entonces era ya no me acuerdo exactamente, pero era así como que todos empezaban formar eh, formar era algo bien importante hombres era otra cosa eh, algo así de de bien <laughs> Y si tú lo buscas en ningún punto había especulativo de cuestionar qué era y qué no era arquitectura, como que to eran párrafos casi hechos entre abogados y, y mercadólogos, o sea, ahí no, no se paró ningún arquitecto de decir, no, deberías de cambiar esta palabra por aquella, y es el estatuto con el cual, si tú ves los brochures de los programas de, de arquitectura, te atacas de la risa, o bueno, a lo mejor lloras antes de reír, pero son malísimos, te lo juro porque me chuté 60, y me chuté los programas de estudio. Pero yo diría que más que nada los docentes, que es alguien, algo que yo como estudiante nunca pregunté y yo he a mis estudiantes que no preguntan, se topan con los docentes cuando ya están inscritos dentro. Pues cómo? O sea, la universidad vive de su fama de hace 10 años, o la institución, de su fama de hace 5 o 10 años, pero esa fama no te da las clases, te da la clase la, la facultad, o sea... El faculty, los maestros. Hay un tema ahí. Les maestre eh, Hay un tema, yo creo que ya lo hemos abordado y igual creo que próximamente lo vamos a volver a abordar. Bueno, sí, perfil. Pausa, eh, no, 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 no. pausa, pausa, pausa. Espérame, porque pues, me interrumpiste y no había terminado aquí. A Esto que ve aquí es bien interesante. Yo pensaba que me estudiaba la historia de culjas y según yo sí me la estudié bastante bien, pero me confundo un poco con la investigación que hice aquí porque según yo este era su máster ¿no? Él es una licenciatura antes o no sé si se cambia. Porque Kuljas después de la y se va a hacer el máster a Cornell, entonces no sé si hizo dos másters o qué. Cabe recalcar que Saja estaba ahí estudiando como colega de él. Eran del, son de la misma edad, desafortunadamente Saja sabemos que falleció, pero Saja estaba como representante de estudiantes. Es como aquí como tenemos la SARC, no, sociedad de alumnos de arquitectura, y pues hay una presidente o una presidenta además. Ella, él cuenta la historia que él, ella una vez lo defendió en una revisión donde iban a poner cero en la entrega de proyecto y que ella siempre se lo recordó de que si no hubiera sido por mí, hubieras tronado en el EIA, bla, bla, bla. Pero lo último que quiero decir, ya podemos seguir, es que es bien interesante que este señor, Alvin Boyarsky, que estaba como director del EIA, daba esta oportunidad de múltiples unidades, porque a mí me toca muy seguido escuchar, es que tenemos que homologar todos los talleres. Y yo no, cada taller tiene que ser una cosa diferente. Y te dicen, no, lo que pasa es que luego los estudiantes llegan. Y están todos en el mismo año y ven que el taller de tal está haciendo una cosa y que el taller de tal está haciendo otra cosa. Y dice, ¿por qué yo estoy haciendo esto cuando yo quiero hacerlo de aquel? Y porque la verdad es que nunca se informaron quién eran los maestros o maestras ni de qué se trataba lo que iban a dar, porque hacen sus horarios en lo que mejor les quedó el horario, sin preocuparse en meterse con la persona que en verdad les interesa o no. Y luego se empiezan a comparar de que no, es que... El taller de tal por cual es más difícil y este es más fácil. Y luego resulta que al revés, no, está bien difícil mi taller y aquel está más fácil. Yo quiero lo de aquellos. Entonces, a mí, yo valoro muchísimo la idea de que cada maestro dé una clase completamente diferente, que es lo que estaba logrando ese señor, del cual Chip Perfil habla, que sería si un momento súper interesantísimo de entrar con Rogers o entrar con Kuljas o entrar con Leon Creer y que fueran clases completamente diferentes. Y eso, en instituciones grandes, se está perdiendo. Pues bueno, habría que, 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 que discutirlo, ¿no? Eh, aquí lo estamos discutiendo. Digo, <laughs> un, habría, podcast. Es que, habr, habr, un podcast, ¿no? <laughs> no, es que habr, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Creo que también es una cuestión de, de como te repito, de un, por un lado de perfiles, por otro lado de personalidades, y también mucho que tanto el estudiante es como consciente de su trayectoria, es que, que, no ese, es, no que ese es el principal problema, sí, ¿no? O exacto. sea, que llegan esperando algo y resulta que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Llegan a clase de teorías concretas pensando que se van a pasar bomba y... No. <laughs> Para los que nos ven y escuchan, eh, Randa tomó clase con Jacobo y dice que no sé qué de escuchar porque tienes que estar pegado al micrófono, pero decía que tenía mucho miedo llegando a la clase. <laughs> ¿A qué hora era tu clase? Mi clase era a las 7 de la mañana. No, y llegaba yo sí. todo revolucionado y todos ellos así. A las 7 de la mañana llega revolucionado, sí, qué no, buena onda. No, 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 no. <laughs> pues es que las 7 de la mañana está cañón eh, Pero bueno, yo creo que también aquí es, es un punto también interesante En el sentido de que, por hablar un poco más como del clima intelectual Que hay en estos momentos, Ajá. es un clima también difícil eh, Es un momento también difícil porque Estamos hay... hablando de los 80. Eh, estamos hablando al final de los setentas, uh -huh. o sea, hay mucha incertidumbre Sí, por un lado tenías ya estos grandes figuras, el Norman Foster, uh -huh. el Richard Rogers, que habían sobresalido, sí, este, pero por el otro lado ellos no sabían a dónde iban a llegar, ni qué iban a hacer. O sea, y de hecho creo que también esa incertidumbre tiene mucho que ver con la idea de que veían el acto constructivo como algo lejano. Uh -huh. Entonces me es interesante cómo también mucho de este asunto de experimentación y de proyectar y de generar utopías y de presentar alternativas, se dan en estos momentos donde el negocio de la construcción es algo que se ve lejano, ¿sí? al menos en ese momento. Y de hecho creo que ahorita le pasa algo similar a los estudiantes, pero bueno. Eh... Explica, le pasa algo similar a quienes los estudiantes. O sea, hoy en día. Que se gradúan y luego. Que se gradúan y qué van a hacer, qué van a hacer ¿no? Ah, Estamos, es, o sea, es ese asunto de crisis, ¿no? De qué, te, qué posibilidades tengo yo de marcar la diferencia, de plantear algo, ¿no? Cuando tenemos una ciudad controlada por el desarrollador, donde prácticamente ya. No, no bueno, hay, pero a ver. Pero bueno, déjame dar un comentario no, en eso, que es bien importante meterlo esto a la cabeza de los jóvenes. Es que queremos todo inmediato. O sea, tú quieres entrar al sistema universitario para salir y cambiar el mundo y te topas con que en el mundo hay cosas establecidas, tal cual, como el mismo programa que tú, tú entraste. Entonces, toma un proceso. De hecho, en una entrevista menciona Chifferil que Saja salió muy formada. O sea, Saja salió saliendo Saja. Y él dice, yo no salí saliendo el Chifferil que soy ahora, ¿verdad? Entonces, toma, toma años y es lentísimo. Entonces... Pues yo entiendo que cuando eres joven y yo lo fui, sales y quieres cambiar el mundo, pero no puedes cambiar el mundo en la noche a la mañana. Sí, está ese tema también, pero también hay una serie de condiciones que son eh, económicas que son también inter interesantes de mencionar. Estamos hablando de, bueno, al menos en, bueno, en Inglaterra, en ese momento estamos hablando de una etapa económicamente difícil. En los 80 llegará eh, Tasher, este, etcétera. Y bueno, y ahorita ya hablaremos de esa inmigración arquitectónica, para uh -huh. no, no adelantarme. Trabaja con uno de sus maestros, con Rogers. Eh, Mencionan que trabaja también con Foster. Yo no pude encontrar mucha información de esa, de, de, de ese eh, tiempo. A lo mejor fue más largo y la relación más importante con Rogers que con Foster. Eh, y es algo que se da mucho, ¿no? Trabajar con tus maestros. Acá Randa tuvo un taller muy cortito conmigo, pero tuvo un taller conmigo. Y el 90% de la gente que pasa aquí con la oficina conmigo, pues fue en algún momento alumno o alumna. Parte del, del proceso. Eh, trajo un Royals eh, y yo la verdad que conozco muy poco esa etapa. O sea, realmente creo que me ayudaba en la oficina, trabajaba. hace o sea, algo relevante dentro de ahí de la oficina. Esa es la verdad que a lo mejor son mujeres Él ayudaba en la oficina, Uy, servía el café. Eh. <laughs> Una vez. Ah, Una ya te están descubriendo, Diana. ya te están sacando. Era parte, emociona, estaba emocionadísima por preparar el café aparte. Por vivir esa, esa experiencia. Sí, claro. Bien, eh, pero bueno, y de hecho yo tampoco no sé cuánto tiempo trabaja. Aquí tenemos, a ver, se gradúa en el 78 y para el 85 monta su despacho. Estamos hablando que es siete años después. Entonces en ese inter estuvo trabajando con sus maestros Rogers y Foster. Sí, eh, hay un éxodo también en el sentido de arquitectos porque las posibilidades en Inglaterra eran, eran, eran más complicadas, digamos que pues, hay un régimen mucho más conservador, entonces todo lo que hacía Foster, Rogers, uh -huh. cualquier arquitecto que quiera sobresalir, tenían que emigrar, tenían que eh, buscar otro lugar para poder este, plantear plantear su arquitectura mm. eso está marcado ahí encontrará un espacio en Japón bueno no ahí tengo bueno y de hecho ahí es donde viene el tema de la clase media y o rural que la cual tocamos ahí andamos cuente la historia que él se sentía como falso y este eh, el el efecto del impostor creo que es buenísimo decir que tú tú no eres talentoso tú no eres nada y eso te motiva a siempre echarle todas las ganas posibles, porque cuando te la crees que tú eres buenísimo, ya perdiste, ¿no? Y se, se acabó todo. Eh, entonces él cuenta que pues montaron el despacho y que pues nadie quería chamba y estaban haciendo remolaciones de baños y cosas así, y que el despacho que montan, esa imagen, no sé si sea en su departamento o no, yo creo que eso ya es después, pero que empiezan en su departamento que él había remodelado y que la gente que llegaba a su departamento que estaba remodelado le gustaba y entonces lo contrataban eso me deja a mí de que bueno a ver quién como recién graduado tiene dinero para tener un departamento que es tuyo porque no vas a remodelar un departamento que estás rentando y tienes dinero para remodelarlo entonces ahí nada más lo dejo ahí como algo para pensar no porque resulta que ahí conoce a una persona que estaba eh, Dentro de la organización de Isimiyaki, el diseñador este japonés, y la llevan a la oficina slash departamento para tener una cita porque andaban buscando a quién les podía adecuar hacer el diseño del, de su eh, tienda en Londres. Y entonces ve el departamento, los conoce y, y, y de ahí sale el, el proyecto de la primera tienda en Londres para esta marca japonesa. A ver, yo estoy leyendo entre líneas. Él conoció socialmente a esta chava que trabajaba con Easy le dice que, soy, que es arquitecto, le enseña en el departamento y la chava lo mete, le dice, oye, él lo puede diseñar y salió. Algo así que la persona encargada de Easy Miyaki vaya al departamento de, na, de la nada al, de un chavo que se acaba de graduar. O sea, no, claramente en algún momento socialmente se conocieron y salió la oportunidad y se la dieron. Y gracias a esa tienda. En Londres, la primera hice Miyaki, él cuenta en sus entrevistas que en ese entonces no había retail design, o sea, no existía la cultura de meterle todo el dinero a tu espacio, o sea, el espacio iba a vender por su ubicación, olvídate el diseño de iluminación, diseño de los materiales, ni de la experiencia, nada de eso, ¿no? Eh, pues imagínate, lejos de entender que hubiera una página de internet y lo que es la experiencia de comprar algo en físico, como lo tenemos ahora contra digital y todos esos ambientes que hay, no existía esa discusión. Gracias a esa tienda, y si me que le hizo, oye, pues vente a diseñar tiendas a Japón. Y cuando se va a Japón, salen proyectos en Japón. Y de hecho ahí ese en medio, es un proyecto en Japón. Es como empieza a crecer. Bueno, habríamos que meternos también a preguntárselo a él. Eh, cierto es que también eh, pues estás hablando también de trabajo con Richard Rogers, que hay de alguna manera toda una eh, conexión ahí. No sé si exactamente, yo creo que el retail ya existía, o sea, las, la, el diseño de retails, o sea, no sé qué tanto se daba en lo, o sea, yo creo que eso ya existía. Y de hecho él se sentía hasta incómodo con hacer esa tienda, se sentía mm. falso. Porque se es sentía que, que muy, muy pequeño, tenía que conformarse con esos proyectos porque no había más. Y no era algo que justamente le, le agradara tanto, ¿sí? Pero ya empieza a ser una de esas muestras este, de lo que después va a llegar a ser gran escala y tiene que ver mucho con este proceso que ahorita hablábamos ¿sí? de la idea de que primero empiezas con cosas pequeñas, sí, de Me que sueñas a lo mejor con las más grandes mm -hmm. y a lo mejor lo primero son esas como adaptaciones o rehabilitaciones, pero bueno, en el caso de Chipperfield se va a transformar como en, se va a transformar en la huella, sí, o sea, Chipperfield entre todo va a ser un restaurador. Vamos más adelante hacia eso. Capón. Eh, bueno, esta es la aquí en Londres. La verdad es que un diseño pues muy eh, minimalista, muy atemporal. Y you uno, know, si me pones la imagen, no te sabría decir si es de los 80 o es de ahorita, ¿sabes? Yo la verdad no encontré una imagen así de. ¿De dónde? De, ¿De Issey Miyake. No, 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 Issey Miyake no, de la tienda. O Ajá. Sea, ¿Es esta? Sí, esta no? es. Sí, sí, sí. Esta es de la página de. Sí, de hecho, pero será todavía. Tendrá que ser de él. Eh, Ok, estás, o estás diciendo, no, pero es que hice 1985 en la página. A ver. Randa, ¿podemos entrar a la página y sacarla? Sí. Baja sí, la presentación. Pone la... en Google Chipperfield Architects y te vas a proyectos y le pones lista. La sobriedad total, ¿no? De, de, Y el entendimiento también coreográfico de... Te sientas, ves la ropa, la modelas, o sea... mmm. Me parece un también gestos bastante sería bueno irla a visitar para entenderla porque claramente la marca a nivel diseño es icónica pero es también muy sutil y muy elegante eh, pero por ejemplo esta banca de ahí no sé para qué se usa no sé si falta exhibición el, obviamente ahí está el rack y atrás los probadores pero es pues que si ves, ves el ahí. probador sales sí uh -huh. te pasa pasa para acá la uh -huh. página nada le drag eso. Ahí está. Ajá. Dale clic dos veces. Eso. 85. Tenido, entonces, y para abajo debe haber más imágenes, ¿no? Dale para abajo, Randa. ¿Cómo? Es que traes ahí las. Estas. estas. Este es el simbolito de más por algún motivo. Ahí va. son las plantas. O sea, estaría muy raro que. Que hubiera sido una del 85, que la haya remodelado y que luego no se quedara como la 85, ¿no? Yo tendría que haberla actualizado. Ahí está, completion 85. 70 metros cuadrados. No sé si sea la calidad de la foto lo que me. Puede ser. Puede ser, sí. sí. Bien. Pero eso daría la oportunidad de que él se fuera a Japón a invitación de Isimiaki y de ahí saldrían pues, más proyectos en Japón entonces ve por ejemplo los proyectos que salen ya de arquitectura no de interiorismo no de retail que hay que decir comercial y retail es muy diferente o sea hoy en día cuando haces un proyecto de retail eh, se habla de la escenografía de dónde está el objeto que vas a comprar a qué altura tiene que estar para que sea apetecible la psicología de los colores la psicología de la iluminación es un tema gigantesco puedes una maestría en eso acá ya vemos arquitectura pues de Mediana escala, ni siquiera pequeña escala, ya, ya son proyectos que esperaría desde un arquitecto, ¿no? Ya más formales, en donde ya se ve, pues, un, ya una expresión mucho más clara, este, de chip perfil, el uso del concreto, otra vez esta sobriedad. Yo tengo un conflicto con llamarlo minimalista. ¿eh? Siempre <laughs> veo este adjetivo constante de, de llamarlo minimalista. Yo digo en mis clases que está prohibida esa palabra, pero la eh... acabo de usar. Este, bueno, hay unos que dicen que el minimalismo en la arquitectura como tal no existe, eh, pero aquí no sé si exactamente es un minimalismo. el este minimalismo es mera contemplación. bueno, es acá es atrás, mera, mera, mera sí, acá atrás lo decía porque se ve muy espartano, ¿no? O sí. sea, no hay, una, no hay un lujo de materialidad. Fuera de un no, mármol, hay una discreción y hay mucho japonés, espacio vacío hay, sí, pero es, es esa discreción japonesa. Uh -huh. Eh, esa idea de amplitud, eh, que te digo, muy, eh, este, muy oriental. De hecho, eh, lo interesante también de Chipperfield era que si bien en ese momento el regionalismo crítico estaba de moda, uh -huh. tampoco intentaba como ser, eh, llevar de alguna manera... Eh, Inglaterra o Londres o el Reino Unido en sí a Japón, sino más bien leer su contexto y generar una, una, una arquitectura que corresponda a ese contexto. Eso es muy interesante porque puede haber hecho el high-tech de sus maestros, el high-tech de Foster, el high-tech de Rogers, y no lo hace. De hecho, él cuenta una historia por ahí que con este edificio, el de Toyota que Tadando le dijo no no manches güey tienes que aprender a hacer el concreto y le dio unas clases de cómo cómo hacer concreto aparente pero hablando de cuando estaba en el L.A. y que cada cada quien traía su trip por así decirlo hay un poquito de posmodernismo en esto así como hay posmodernismo en Tadando no sé si tú lo tú lo percibas bueno hay... la geometría pues es que son, son... bueno no sé si exactamente la geometría me bueno, vamos a ver, es que por, por posmodernismo a veces es una etiqueta, un, más que una etiqueta, muchas veces es un saco en donde meten todo, hasta de construcción y high-tech, pero ahora no soy mucho de esa idea. Yo creo que la, la posmodernidad tiene sus características específicas arquitectónicas, que es un historicismo, pero sí hay un carácter referencial. Si, me, si, lo, si vamos en ese sentido de que encontramos un cierto carácter referencial, de cómo volver a la arquitectura moderna, me parece. Creo que Chipperfield eh, entra de estos arquitectos que tratan de recuperar la modernidad, pero que tampoco caen como caerán todos los autores que los describe Kenan Frampton, en el regionalismo crítico, como Álvaro Siza, como Soto de Moura, que sí parece que tienen que una. Eh, fuerzan de, de cierta manera esa entronización. Creo que más bien estamos ante eh, un arquitecto que está tratando de encontrar una cierta originalidad en cada proyecto, que cada proyecto tenga su singularidad y responda a algo en específico. Este, yo creo que en la Toyota, pues sí, podemos ver este, el uso de, de no sé si me, más me, si me dices que es brutalista, todavía a lo mejor te la compro, todavía más. No, bueno, técnicamente cualquier edificio que tenga o construcción que tenga concreto in bruto sería brutalista. Pero no creo que a nivel de sentir la masa pesada, tipo algo como de el Carpenter Center o la Torre de Le Corbusier. No, me refiero yo a la volumetría porque, a ver, esto es importante porque luego los alumnos se confunden muchísimo. Me, lo mencionaste, el posmodernismo tiene claramente una carta historicista. Estoy de acuerdo. Decían, oye, vamos a regresarnos a los clásicos y traernos los clásicos al, 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 al presente y cómo lo haríamos. Y entonces de repente son unas cosas que estoy el, el, el Partenón, pero en, en, en acero, ¿no? y Pero bueno, pero hay otro lado del posmodernismo que yo leo, como eh, por ejemplo este inglés, eh, eh, Stirling, ¿no? Y. Venturi, que hasta cierto punto la iconografía sí, pues la casa de su mamá es la casa de Monopoly, ¿no? Pero e esa iconografía de sólidos, primitivos, básicos, un poquito de juego, los colores que parecen casi como juguetes, lo veo un poco también en Aldo Rossi. Eso acá, si le quitas el color, lo veo, si vemos el siguiente, que es este del de, museo en Chiva, lo leo un poco, Qu quizás es muy eh, deslavado, muy depurado, ¿no? Pero lo veo ahí un poco, no es que la estructura hable por sí sola únicamente, que eso es MIS, ¿no? Ese es el modernismo de Miss. Es, la estructura es hasta que se acaba. Eh, cada vez que me, cuando me fui clavando proyecto tras proyecto, me parece que en sí, perfil, hay un espíritu clasicista. O sea, del clasicismo. O sea, me parece que ahí, eh, en esta decoración que hablas, eh, llegamos a una especie como de, de clasicismo, de, de orden, de, de, proporción. de, de proporción, axialidad, eh, y que esto creo que es, es, es racionalismo siglo XIX, o sea, vaya, Vibes Arts, este, y creo que hay algo de esto, pero creo que también, eh, al menos este tipo de proyectos, me parece que sí están muy inspirados en ciertas arquitecturas japonesas mm. sí o sea que creo que es una manera en que le está leyendo como el Japón el, el Japón contemporáneo este tema de ser sí. crítico regionalmente sí, no o sea, no que, es el inglés ajá. traído de fuera para hacer la arquitectura inglesa ajá exacto sí sino sino el el querer este trabajar con lo que existe creo que un concepto clave en Chipperfield son las preexistencias ambientales Sí, o sea, esta, esta idea de, de aprender del entorno, y eso es algo bastante, hasta cierto punto, como lo mencionas ahorita, también hay una influencia muy clara en Aldo Rossi, mm. en el interés en la tipología, pues es de alguna manera, pues son las lecturas, digamos, de su época de estudiante, todo esto de la tendencia, eh, sin duda alguna hay algo aquí. La repetición. Sí, esta idea de la repetición Yo, de elementos, entonces, de, lo, el de lo que es el yo creo que eso va a ser superviviente en unos proyectos que vamos a visitar al rato, que es el de la Galería Simón en Berlín. Creo uh -huh. que es espectacular. Pero bueno, yo creo que esto a nivel de biografía, entender el perfil, la carrera, cómo es que, por qué este arquitecto recién egresado, con poca experiencia, está haciendo proyectos en el que entonces, en ese entonces le llamarían el Medio Oriente, digo, el, el, el Far East, el, el Lejano Oriente, más bien y pues así es una una oportunidad que se le dio en Londres con una tienda y luego se lo llevan a Japón y estando allá conoce más gente y le empiezan a caer proyectos este se me hace muy interesante porque hablando de regionalismo crítico que es el cementerio yo lo vi yo no lo conocía había escuchado de su cementerio por sus entrevistas pero nunca me había clavado a verlo y un cementerio pues es muy interesante porque es una especie de plan maestro de sacarle la máxima cantidad de pues, lotes lotes a escala de un cuerpo humano no y, y en verdad la arquitectura, fuera del plan maestro, recaen ciertos centros de como amenidades donde te reciben, recepciones y demás. Y esa parte que es aquí la arquitectura que vemos, a mí me recuerda mucho a un arquitecto en particular. Yo no sé si él estaba volteando a ver o no. ¿A ¿Aldo Rossi? No. ¿De quién? Yo veo ese, ese tipo de enmarques Yo pienso en Ajá. Barragán para mí. Barragán. Barragán, 100%. ¿Barr barragán. Barragán. Fíjate, 2013. 2013. Es un proyecto bastante contemporáneo. Los primeros dos son de los 80, pero este en Japón es muy reciente. Ahí tenemos varios comentarios en YouTube. Si quieres voltear la, la laptop para que eh, los puedas ver, ¿no? Barragán. ¿No lo ves? Este. Eh, por las. La idea de la... La fuente, los amantes de ahí. Ay, Dios. Saludos. Saludos. Bueno, esa es mi, mi perspectiva, es mi ojo, ¿no? Y tú ves, Ve, entonces, a... Yo veo yo veo a Aldo Rossi, al menos de un sentido... O sea, en la idea de generar una ciudad de los muertos, veo a Aldo Rossi. Tú refieres por el carácter del muro, de la... Yo estás hablando de la arquitectura, no al plan maestro. Porque sí, está Escarpa y demás, pero Ajá. ve, no hay pretiles. Eh, el coronamiento del muro es sólido. Es un concreto aparente en tintado rojo. Es volumen. No hay definición de estructura viga, no hay dintel. Es un sólido. Entonces pues llevar las caballerizas de Barragán a... Ah, se está convenciendo, ya lo viste. Lo va a comprar. Bien. Digo, yo no sé. Si estuviera aquí, Chipperfield le preguntaría, oye, así como tú le preguntaste, ¿te acuerdas a Palomar? ¿Tú crees que Barragán Ay, yeah. estaba volteando a ver a... Uh, like, los, Loss, House, ¿no? Uh, no, 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 yo no, era me era enojado, <laughs> Y que claro, a contestar igual. No, <risas> <man>. <risas> ¿Quién es ese Barragán del que ¿Quién? tú hablas? Eh, si nos estás escuchando, un gran episodio, la entrevista que hicimos con el arquitecto Juan Palomar, eh, número 7 por ahí del podcast. Seguimos se, sí. bien regañados. Sabes? <laughs> bueno, Después de los primeros proyectos en Japón, que son los primeros que mostramos, las tiendas, eh, el museo y el edificio de, de Toyota, este que mostramos ahora está en Japón también, pero es mucho más tardío, pues como que viene la época ya madura de un arquitecto que tiene su despacho, que está trabajando internacionalmente, que tiene ya un lenguaje de responder al sitio y demás, y vienen los proyectos que, bueno, aquí a cierto punto hicimos una selección. Cabe mencionar que yo le dije a Jacobo que cada quien escogiera dos. Y que claramente íbamos a hablar del Jumex de Ciudad de México y que hizo Jacobo, me mandó ocho. Cabe aclarar de que Vivian nos expresó bien y que yo había entendido que escogiéramos de la lista que me dio, que era como 16, que era, que era escoger, que era explicar uno y uno. Dije, no, pues venga, volvamos de 16, hacer un programa de dos horas y media. Entonces, de aquí vamos a ver seis eh, a ocho proyectos de los cuales yo agregué uno y que claramente estábamos de acuerdo que tenemos que hablar del Jumex, ¿no? Sí, el Jumex es parte de, de alguna manera, de las obras yo creo que clave también de ver que Y el, todos estos proyectos es importante. Creo que, que, que por cierto, Ajá. no sé si ahorita podemos sacar esa anécdota, cuando le pregunté al chap Ajá. Eh, hace le hace rato de que me diera una lista de obras. No. <laughs> Dame una lista de obras. Pum, 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 obras principales. No me sacó el Jumex. Pero ChatGPT 3, que es el que tenemos acceso porque somos meros mortales, eh, no pagamos. No es, no es muy bueno, no, aunque oh, pagues. Eh, bueno, si, es, sí es en el 3, no el 4. Si ¿Conoces gente que, que paga? Eh. Pues a mí me salió que si quería pagar y dije que no. No sé sí. si eso era un portal a otra dimensión, pero déjame decir una cosa. Eh, si le preguntas tu nombre. A mí me inventó un chorro de cosas. Ah, sí, Viviano Villarreal, que ha trabajado con no sé qué y te hizo tal Me inventó cosas que, o sea, no sé de dónde las sacó. Es Como que, que va haciendo eh, elecubraciones muy extrañas ahí. Es que creo que no te sabe decir que no. Hay un problema ahí también. En, el, eh, en esta situación. Pero sí, no, no mencioné el Humex. Se disculpó y lo disculpé. Teníamos que Tenía no, hacer no. un episodio sobre inteligencia artificial en la arquitectura. Estaría buenísimo. Mid Journey, ChatGPT, todo eso. Pero bueno, nos salimos del tema. Eh, eh, bueno, este le va a tocar eh, ya, como dices, ya un chip perfil un poco ya más consolidado eh, la realización eh, de, de este museo, eh, un museo que era justamente para esta cultura de la, de, de la, de la pesca y de la eh, ¿cómo se llama? Este el deporte de la vela. De, de la mar. De, la de mar, los mar, remos. Sí, de los remos. Este, y este museo que ahí es donde yo creo que ya empezamos a ver, eh, pues ya indicios de este chip que podemos decir que son gestos como lo que caracterizan. Primero que nada, eh, lo que yo creo que es muy importante en él es esta lectura con el sitio que se transforma en un diálogo entre tradición y modernidad, Ajá. estamos entre dos volúmenes que se caracterizan sobre todo porque el primer volumen el volumen superior eh, es un volumen casi cerrado asemeja, eh, hecho de madera y se asemeja justamente a las eh, casas vernáculas que hay alrededor algo interesante de Chipperfield, no sé si fue algo coincidencia de los proyectos que, esco que escogí, pues que escogimos <laughs> Es que la mayoría están, muchos de ellos están cerca de un río. Es algo interesante como hay una. Londres. Eh, sí, o sea, que. Pero eso creo que me parece interesante okay. de, de esta, esta conexión. Que este volumen este cerrado es también el volumen de las eh, exhibiciones, ¿sí? De, de la exhibición de los remos. Y en un, un segundo volumen eh, inferior, acristalado. Que es. Ah, por debajo. Po que, este, que este volumen sería el acceso las áreas públicas y que obviamente es un volumen más en una clave moderna, ¿no? O sea, es decir, eh, combina de alguna manera la cabaña con la caja de cristal. Es como si reuniera dos temas, digámoslo así, este arquetípicos de la historia de la arquitectura. Si estás haciendo los cambios de cámara y todo, esa cámara ya está sobre aquí nuestro señor Jacobo. Yo muevo qué? Yo qué muevo? No, te deben de poner así de cámara principal. Eh, a ver, bueno, pues ahora vengo con yo porque ahora voy a hablar yo. va a yo. A ver, tengo ahí varias cosas que decir. Primero, no sé, cambiaste las imágenes, ¿verdad? No, a la que viene la tuya. Ok, porque, dale la siguiente, por favor, eh, Randa, porque... Están horribles esas imágenes contra las que ya... Mira nada más qué preciosura. Lo que pasa es que la pasada era un día un poco más nubladón y no se ve el interior tan iluminado, ve ahí la, el bello dios sol entrando al interior, ve la duela y demás. Entonces, ahorita que me pusiste la otra imagen, me sacó de onda porque no se veía tan apetecible. Y esas imágenes son de la página de Chipper ven preciosas contra las otras. Pero hablando de la volumetría, así son las construcciones para guardar estos barquitos de los remos. Entonces, está utilizando hasta cierto punto la, el arquetipo clásico, no nomás, no, no, o sea, no dudo que si haya casas también, porque las dos aguas con... La entrada de luz, cuadrilla y demás corresponden a, la, a algún estilo de casa inglés. Pero yo creo que yo lo veo y digo: esos, los almacenes, las eh, granjas, así son, y también los almacenes de los barcos pegados a los ríos, así son. Nada más que a un detalle de simplicidad y con concreto aparente y en acero y vidrio de proporciones gigantescas el vidrio, que te lo cambia por completo, ¿no? Entonces así es como yo lo veo eh, y se me hace muy interesante el juego de poner dos idénticas, hacer la composición, desfasarlos un poco y cambiar la materialidad un poco. Entonces es una volumetría repetida, pero con cambios de opaco contra transparente, eh, concreto contra madera y metal, etc. ¿no? Entonces en ese sentido así es mi primera lectura. Sí, que tiene que ver con esto que te menciono de esta transposición de tipologías en este, en este intento, como por eh, eh, remarcar distintos usos. O sea, creo que esos juegos que hablas, eh, de, lo, de lo opaco, lo claro, tienen que ver con una distinción program o sea, programática o de programa totalmente. Y el uso de los pilotos, que también creo que es algo característico, este, que tiene, que tiene mucho que ver también con una cuestión este, climática, ¿Mm? de posibles inundaciones, etcétera. El subsuelo. El, sí, de, 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 de la humedad del subsuelo. este, Pero que ya te está hablando de un arquitecto que está tratando de juxtaponer lenguajes. ¿sí? O sea, un arquitecto que está juxtaponiendo lenguajes, un lenguaje, digamos, lenguajes tradicionales o arquetípicos, ¿sí? Con un lenguaje más de, digamos, de, de, de carácter moderno o de temática industrial. Este, este edificio es espectacular. Eh, no conozco las plantas, pero eso es, hay, una, hay una entrevista de. Pues no sé si es entrevista, pero hay un, una grabación de Luis Kahn, Señor Dios Luis Kahn, donde él habla del el subconsciente. Y está hablando de composición, está hablando de cómo diseñar, y te dice, es que cuando el diseño es correcto, es innegable, ¿no? Dice, es como la quinta, la quinta sinfonía de Beethoven. Una vez que la escuchas, parece que ya te la sabías. O sea, la primera vez que la escuchaste en tu vida, tú mismo la puedes terminar con un par de notas, ¿no? A mí me encanta esta película de de la vida de Mozart, que está altamente novelizada, es Mozart y Salieri. Y Salieri está ya muy viejo, en silla de ruedas, intentó suicidar y llega un padre a darle la unción de los enfermos. Y le dice, no quiero la unción de los enfermos de aquí. Y le dice, no, no, pero es que todos los hombres merecen el perdón de Dios, no sé qué. Y le dice, ¿sabes tú quién soy yo? Y le dice, no, pero pues todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Me dice, no, hombre, yo escribí 80 óperas y no sé qué. Y dice, ah, en serio, a ver. Tócame una, y le toca una, y la trarea, y nada, él dice, tú estudiaste aquí en, en Viena Música, ¿no? Sí, le toca tres piezas y no sabe ninguna. Le toca tres notas de Mozart, y el padre empieza, ah, ta, 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 ta. se la termina. le dice, claro, no sé de qué has escrito tú, esa es buenísima, famosísima pieza. Y dice, no, esa no la escribí yo, la escribió Mozart. Y está dejando ver su increíble mediocridad en contra de a Mozart y es claro porque cuando es algo perfecto y una obra de Mondrian por ejemplo la ves y dices o sea ya la había visto antes no sé cuándo pero ya está en mi subconsciente a mí me pasa eso con ese edificio no sé dónde lo había visto pero cuando lo vi ya lo conocía a lo mejor porque cuando estás diseñando a veces empiezas con sketches de ideas locas de tratar de organizar un programa y tratas de hacer ciertos gestos que luego y sabes que ese gesto para este programa no funciona, o para este sitio no funciona, o para este cliente no funciona, X o Y. Pero ese proyecto ya lo había visto, pero salió de Chipperfield. De alguna manera, de alguna manera. No, de ese eh, El pabellón, el pabellón de la Copa América de, de Velos en, en, en Valencia, uh -huh. eh, 2005, 2006. Eh, producto también de esta rehabilitación de la zona portuaria de, Val de, de Valencia era un edificio de carácter este lúdico de para también que pudiera llegar a generar distintas vistas un edificio que, que se que se abre justamente al, al contexto también es la cuestión de la brisa no de la de, de la ventilación de de cómo creo que, es que creo que lo interesante de este proyecto es que la tipología <laughs> moderna vamos a decirlo así del dominó del sándwich no del in, ir, inter, in, ir, ir este. Ma Maizón dominó. La verdad es que no, si es nomás dominó sí, a a un chavo de primer año, a lo mejor no lo va a pescar. Ajá. La mansión dominó de Le Corbusier. Ajá. Sí. O sea, que era eh, pilot, poner bueno, en ese caso pilot, una plancha de concreto, columnas. Y, y bueno, y la eh, cubierta también de ya, concreto. Fácil, y que, más. que eso puede repetirse N veces. ¿sí? Ponnos ahí, eh, Randa. Maison dominó de la corrupción, ¿no? Continúa, perdón, Aquí creo que vemos ese motivo llevado a otro nivel. Obviamente no, hablo, no, no encontramos pilotos, está sobre el suelo, pero sí encontramos este, este juego constante entre sólidos y vacíos, vamos a decirlo así. Otra vez, ese juego entre llenos y transparencias que eh, no se corresponden entre sí, lo que va generando eh, que se generen volados y que permiten eh, pues un, un, un mayor sentido de apertura y que también ayuda también a generar este, vistas. Entonces, hay una clara... Eh, sentido paisajista, ¿no? uh -huh. entonces eh, si sí, pensamos mucho en chipperfield en términos de historicismo, pero creo que también estamos, tenemos de leer a chipleafile en términos de geografía uh -huh. y en términos del territorio, de cómo lee el lugar y co conlleva que lo más interesante es justamente hacer esos volados, permitir esas terrazas para que el espectáculo se vea. Entonces uh -huh. hay esa, esa, esa función también. Aquí tenemos la se estructura dominó. ¿sí? Y la entonces, frase es que con esto dominaría el mundo, ¿no? Por eso Maison Dominó. Sí. Ahí está. Y de hecho, la que estaba ahí de madera fue hecha en 2014 para la Bienal curada por Culjas Y estaba ahí afuera en jardini y me tocó sentarme en ella y tocarla y decir, no es posible que esté viendo esto. Porque claro, toda la vida viéndola en dibujo. Ajá. Y de repente, ponla de madera, por favor. Y de repente ves esta cosa y ahí la tienes enfrente de ti. Entonces, no. y, y obviamente construía como si fuera una maqueta, ¿verdad? Genial. Todo en en Triple de Pino <laughs> bien, el pabellón de America's Cup hay unas referencias eh, en el en los campos de cricket de Inglaterra también no recuerdo quién hizo ese eh? Eh, pero es un, un edificio que únicamente sirve no, no, principalmente sirve para voltear a ver a su alrededor, entonces entra como el, especie de la la torre de control de, de los aeropuertos entonces eh, uh -huh. tipo los, los torreones, digamos que son para por fortificaciones y demás, pero ahí hay, hay todo un bagaje de referencias para estos tipos de edificios. ¿no? Y también quizás también un sentido mediterráneo, ¿no? En el papel que juega la terraza, esa eh, idea eh, del eh, privilegio de la vista. Y es un ejercicio, creo que, como dices, de, de composición muy interesante de, de cómo plegar planos, sí. Uh -huh. O sea, bien bien puede ser este un ejercicio ideado en un primer ejercicio de compo uno en el que estás como experimentando con pues, lleno. sí, o sea si le quitas el programa de la búsqueda, sí. o sea entonces eh, ahí es donde yo creo que estamos ante otro sentido de simpleza que no es así simpleza minimalista, no, o sea sino un interés puramente eh, compositivo. Ahí se bien, ven ahí los se planos, ven. los planos justamente esas, esas aberturas, eh, vistas. Bien, llegamos al edificio de la BBC. Eh, yo creo que me hubiera gustado tener más tiempo para investigar porque tengo noción de haber escuchado que este proyecto es en colaboración con otro arquitecto. O surgió en colaboración, o algo tenía que ver ahí, creo que Foster. Eh, pero hablando como la arquitectura tal cual, este espacio central que tiene esta escalinata que hace así. Yo no lo había visto, pero nosotros hicimos un edificio idéntico eh, cuando estaba yo trabajando con OMA, que no se construyó, que lo pueden buscar, si me están escuchando, se llama Chu High College, eh, que va a ser difícil que encuentren la imagen correcta porque pasó a, a dos revisiones y hicimos como que un primer esquema y luego se cambió todo y se hizo un segundo esquema, pero eran dos volúmenes rectos, dos, dos rectángulos, y te lo dibujo a ti aquí así. Y al exterior había estas terrazas que dan así, ¿no? Es una planta. Es exactamente el mismo esquema. Y se me hace bellísimo tener, en un lugar donde es muy frío, el tema de el patio central, pero interior, ¿no? O sea, esto es un patio como, como una especie de atrio. Es un atrio, exacto. Es un atrio como tal. Y crea esta secuencia de escaleras para evitar el helador y que esté todo bien conectado, ¿no? Aquí es donde donde cuando lo, lo ves en eh, a detalle te da, me doy cuenta que esto es como una especie de edificio digamos sí es un envolvente moderno de cristal pero que en realidad a nivel digamos de planta de, de al menos de disposición que hablas justamente de estas de que es un edificio entre muros estás hablando de un edificio clásico sí o sea, esta idea de un patio central eh, que estaría, bueno, eh, clásicamente estaría rodeado de columnas, mm. ¿sí? aquí más bien sirve como una especie los de articulador, auroras. Sí, o sea, es, es un atrio, ¿no? Literalmente, ese es, es, es patio central que eh, también eh, maneja una cierta escala, son cuatro niveles nada más, en donde no hay jerarquías, digamos, entre ni, ni de espacios privados, ni de espacios públicos. También es interesante los juegos que hacen, a lo mejor no, en esa fotografía no se notan nada, bueno, pero sí hay. No sé si al exterior ves que hay algunos espacios que están como que eh, os, eh, opacos, o uh -huh. pues justamente esas áreas opacas son áreas de técnicas, uh -huh. las áreas abiertas son eh, más bien como o, oficinas. Y me, me, me parece interesante ese juego de cómo, cómo va a encerrar. Eh, creo que cuando se estudia el programa, me parece que es un edificio que habría que, que prestarle atención. Eh, en estos gestos que, que te menciono, esto que ya has mencionado, ¿no? De, de, de la escalera como elemento articulador, de cómo transforma un patio central en un área de conexión totalmente. Este, y a mí me parece que, que sí, que lo que está envolviendo, si bien es un edificio, lo que en realidad Chipperfield está evolucionando, es una tipología clásica. ¿no? O sea, que tiene una templo. proporción muy bonita, porque si tú tomaras en horizontal, lo hicieras una torre, también funcionaría perfecto. Pero claro, no lo había pensado. Si tú tomas. Eh, la plaza San Marcos de Venecia en donde él te, al rato veremos tuvo una intervención eh, todos los edificios que están alrededor que todos están parchados por diferentes épocas y demás si quitas la catedral pero todo lo que está alrededor y que la encierra esos corresponden a la tipología que vas a de decir tú tiene un andador al exterior eh, acolumnado y luego al centro está la plaza entonces esa es la plaza en la cual se usa como distribución no como lugar para estar o sea es para comunicarte los diferentes niveles que son nada más cuatro entonces pues no tomes un helador porque te vas a probablemente mover uno o dos niveles. Cuando vas a moverte los cuatro, a lo mejor quizá tomas la molestia de tener que esperar un ascensor. Si no, te vas a, al, al patio central y de ahí te distribuyes. La BBC tiene otros edificios muy icónicos. Randa, a ver si lo puedes buscar eh, y si lo encuentras nos dices. Hay un edificio circular en Londres que es la sede de televisión de la BBC. Muy famoso, que no recuerdo quién lo diseñó, pero seguramente es alguno de los conocidos. Ya lo veremos. Bien, continuamos con más, continuamos chip perfil? más chip perfil. Mientras vamos a pasar la siguiente, por favor. Rami. Estamos pidiendo muchas cosas, Rami. Ahí está. Bueno, esto es muy interesante. Uh, yo, yo. yo. ¿No? Adelante. Eh, bien, eh, en Berlín. Uh -huh. eh, yo creo que primero habría que empezar con eso. En Berlín hay una zona que se conoce como la Isla de los Museos, correcto, en las que se encuentra, por ejemplo, el Atlas, Atlas Museo, el Atlas Museo donde Friedrich Schinkel, obra clave del neoclasicismo y romanticismo alemán. Uh -huh. eh, está también eh, la New Gallery de van de Rau, por hablar de un edificio más contemporáneo que, por cierto, Superfil la restauró se fue se encargó de restaurarla. Ah, no sé bien. sí se encargó de de restaurar creo, creo que ya terminó okay. este cambió okay. pues yo no le puede hacer no, no pues, bueno <laughs> es que también en los mater, a nivel de material del vidrio de cómo está este construido pues sí necesitaba manita de gato. Eh, sí bastante y entre esos museos sí está el news museum el atlas museo museo viejo el new museo museo nuevo que eh, fue un símbolo de por Rusia, por -Rusia antes Alemania eh, fue creo que fue por este Friedrich August Stüler ¿sí? que fue el quien quien lo creó muy a semejanza del, del Atlas Museo guardando también unas ciertas este, similitudes pero fue de esos edificios favoritos de, de, de la Segunda Guerra Mundial para que fue bombardeado totalmente ya lo encontraste okay. Ah. ¿Cómo ve? Te estoy interrumpiendo acá la señorita. Yo, yo me quedé así. No, pues era el edificio de la BBC. Hay un edificio idea. redondo que es sede de televisión de la BBC en Londres. Ponle Circular Building BBC. Ok. ¿Cuál? Hay uno de esos que es de Schinkel, que no es el alta transmisión. Se la traduce. Ok, muy bien. Que hay que decir que... Hay un pequeño problema con todos estos museos. Digo, yo no soy de entrada a debates de, hay que ser más woke y cosas así, pero es impresionante que todo un altar eh, griego esté ahí y no en Grecia. Es como si estuviera, imagínate que la pirámide de estuviera dentro de un museo en, en Europa. Eh, el tema y del y pelachi, la, la puerta Ishtar de Babilonia ahí está. Y va a haber gente que te va a decir, no, lo que ves es que si estuvieran en su lugar de origen con tantas guerras, estaría destrozada o se lo hubieran robado. Pero el tema es que está este mero. Y ahora, ¿la hayas visto alguna vez? Ahora la pregunta es: ¿quién la diseñó? <laughs> Bien. Bueno, ok. Entonces, eh, Berlín tuvo, obviamente, sus eh, atracos durante la Segunda Guerra Mundial. Y. Algunos edificios aparte fueron eh, tema de eh, terrorismo, por ejemplo, el, el, el de Foster, ¿cómo se llama este edificio de gobierno? El Reichstag, el Reichstag, lo quemaron, pero estaban en este estado, ¿no? Entonces aquí nos presentan esta imagen de cómo está este museo. Un estado totalmente ruinoso, se, se mantuvo así. Uh -huh. eh, a mediados de los 90 se realizó un concurso para su restauración uh -huh. y la, se tomó una decisión que en el momento fue muy polémica, o sea que fue una, una, una decisión que no gustó mucho porque el proyecto se lo iban a dar a David Profile y a un restaurador, Julian Harp, que era el que le iba a ayudar con el tema de la investigación y que en ese momento causó conmoción en el sentido de este nacionalismo herido porque un inglés, inglés iba, 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 iba a restaurar un edificio histórico icónico de Alemania sí. este creo que Chipre en realidad gana bien o sea yo yo, yo creo que hay una hay una lectura muy interesante porque eh, estamos ante una rehabilitación bastante bastante cuidadosa en muchos sentidos eh, ahí este se aclara en las monografías que hay un claro uso de la carta de Venecia. La Carta de Venecia es la Carta de Patrimonio eh, Mundial, es una uh -huh. carta que radica si estoy mal, desde la década de los 60, donde se establecen ciertas reglas en términos de conservación, de cuidado de los espacios. Y es el punto de partida de Chipperfield que dice, bueno, vamos a tomar la ruina y vamos a tratar de restaurar lo que sea posible, pero también vamos a tratar de rellenar esos huecos. O sea, de, de esas, sobre todo, no sé estoy mal, es es la, creo que es la ala norte, la que se perdió. Uh -huh. Sí, también fue un intento de recuperar las columnas eh, que habían desaparecido, este pórtico, de recuperarlo. Tuvo alguna serie de decisiones que, que pueden ser decisiones que pues, en algún momento fueron como... Muy este, controversiales. Aquí tienes una imagen, como es la de la escalera, que la escalera, mm. recuperar la escalera era, era también en afán de recuperar la, la circulación original del edificio. Mm. Es una, una escalera que, se con, que prácticamente con el uso del concreto, con el uso del concreto armado, que fue obviamente escandaloso, ¿sí? Al remarcar esos cambios, pero cabe, cabe aclarar que, pues como lo tienes aquí, la imagen está totalmente destruida. Exacto, pero aquí hay varias dinámicas. A ver, eh, si sale o no, el, el arquitecto nos dice. Ok, un inglés que yo no había escuchado antes. Raham Dunbar. Bueno, es un edificio circular icónico de la BBC. Bien, pero te va a pasar otra chamita, Randa. Esa noticia que tenemos ahí en el slide dice Anger treten, baunbanme. un en Google Translate, que quiere decir en alemán a español, porque bao sé que es edificio y creo que es, a, es a, eh, tipo ataque terrorista contra nuestros edificios. Chipperfield usa... Esta imagen del lado derecho, en una de sus presentaciones, esta yo la saqué de cómo estaba antes, que él pues, no exactamente la muestra, pero hay dos dinámicas, como decía. Una es, eh, y es un tema que me tocó discutirlo con, con Rem, ¿hasta qué punto restauras? Porque si reinstituyes como estaba antes y regresas a la gloria pasada, eliminas la historia. No queda rastro de la historia. Y eso es un tema bien difícil para explicárselo a un ciudadano común y corriente, porque es como cuando tomaron las torres y querían construir las dos torres idénticas otra vez. Y esto, no, 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 espérame, es que eso no puede pasar. No, no, es que sí. Y bueno, pero ahí nada más que murió gente, entonces ahí dicen, no, no, no hay no de construir nada, porque eso sería un monumento al, al consumismo, al capitalismo y todo eso. No, no, espérame. Bueno, regresar a esto borraría la guerra y el motivo por cual cayó en, ese, en esa decadencia ese, ese edificio entonces también por otro lado okay, hay que ver el tema del mantener la historia sí que tú puedas ver un edificio y puedas leer qué ha pasado en esa esquina de la ciudad por otro lado existe el culto de la ruina y es que las ruinas son preciosas ya no, o sea los peritos Ludicán son ruinas nuevas habitables no hay un tema atemporal de la ruina tú cuando vas pasando por alguna de estas eh, complejos arqueológicos donde la ciudad alrededor está desarrollada y se mantiene congelada la ruina, es precioso. No sirve mucho, pero es precioso. Entonces, hay una estética muy extraña en la ruina que está contando una historia de manera como eh, muda, ¿no? Y eso, hay un culto de eso, que de repente a veces nos pasamos con arquitectos. Entonces, por un lado, la sociedad quiere que se restablezca, y por otro lado, los arquitectos estamos enamorados de la ruina que no sirve para nada. Y esto creo que es un gran punto medio pero el poner en un flyer qué quieres esto o esto pues no es cierto porque como lo acabas de decir tú pues no estaba así estaba así verdad entonces ya cuando está así y por los motivos que llegó a estar así es incorrecto hacer eso hay un tema eh... Este asunto del patrimonio es, es, es un asunto bien interesante. Eh, el tema, como dices, es que en qué sentido los materiales nos transmiten una verdad, mm. pero al mismo tiempo, cómo también eh, esa supuesta verdad está condenada. Sin determinado momento no hay un mantenimiento o una pues no, era, comenzó, comenzó la, inspección la inspección del edificio. Yo pensé que era más agresivo, o sea, ahí la tipografía. No ahí, ahí está la, más bien la, la cuestión, yo creo que arqueológica de, de restauración. Entonces, como te digo, es un punto, es un punto bien delicado de mantener como la verdad del edificio, pero uh -huh. no, no pueden negar también de que el edificio le han sucedido cosas uh -huh. y que los mismos materiales son las huellas, sí. eh, la, el mismo estado, lo que le conocen como la patina. Entonces, regresar al estado original, pues es, es totalmente falsear. Claro. Es como a mí digo al final de cuentas el que va a tener la respuesta es la misma comunidad pero a mí me parecía cuando yo lo llegué a discutir con alumnos en clase de teorías el tema de la, de la cubierta de Notre Dame de qué es lo que le debería suceder una vez que se quemó Ajá. Eh, pues de alguna manera decía sí, bueno al final la respuesta la van a tener los franceses pero pero si tratan de restituirla tal cual fue entonces Notre Dame vale como parque temático o sea realmente no no vale la historia vale como parque temático como cuestión turística y demás uh -huh. entonces las, los cambios también, a pesar que puedan romper una serie de purismos, etcétera, eso también te hace mantener la memoria viva, ¿no? Y entender que pasan cosas en el edificio. Sí. Y en este caso, la, la, creo que la idea de Chip Fierre era correcta de decir, bueno, hay que, re, hay que rehabilitar el edificio, pero hay que darle un sentido de continuidad. Entonces, el ejercicio de la escalera con materiales modernos, el material, el, el mantener todavía algunos eh, murales también que quedan más bien eh, en un estado, digámoslo así, como semicompletos, pues creo que también tiene que ver con la idea de cómo poder un arquitecto, cómo usar la arquitectura contemporánea para englobar esa ruina, ¿no? Es decir, bueno, la ruina se va a mantener, uh -huh. ¿sí? Pero dentro de un edificio funcional. O habitable, ocupable, etcétera, ¿sí? pero vamos a mantener ese sentido. Entonces, los edificios se entienden ya se entendería más bien como capas ¿no? en las distintas edades que tiene. Un gesto similar a esto, me parece que, bueno, logrado en otro sentido, es el Columbo de Suntor, que ya lo hablamos, yo creo que en el podcast hace años. Ya, sí, ya se habla de hace años, ¿no? Eh, eh, sí, sí, porque ya, es, ya se habla de esa cuestión. Entonces, eh, a mí me parece que las decisiones este, son acertadas. Obviamente también claro. llegar, a un, llegar a estar todos convencidos es, es muy difícil. No, pero es que es importante que la gente que nos está escuchando sepa de esta dinámica, sepa de, de los problemas que se van a meter si les llega a tocar una situación similar con un proyecto. Eh, y porque pasa pequeña y grande escala, te voy a decir que yo en particular, y no sé quién fue la persona a cargo, sé que tengo una colega. Eh, Selene, que se encarga, bueno, no se encarga, pero tiene eh, proyectos de restauración y demás, y es muy buena en el tema, pero yo no sé si fue ella la que está involucrada o no, pero quienes hicieron hace años la restauración del barrio antiguo aquí en la ciudad de Monterrey, pues yo paso y parece Disneylandia. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que sí era originalmente, o sea, eran esos colores y eran esos acabados de estuco encima del sillar pero el culto del arquitecto de querer ver el sillar expuesto, que así no era en su momento, y que de hecho si lo expones se muere, porque al último se le acaba la erosión del agua, se ve mucho más bonito y estético, y dice más, porque cuando está cubierto estuco no sabes si en verdad es de sillar ahí adentro o no, podría ser hasta concreto aparente con estuco encima, entonces el culto a la ruina es una cosa verdadera, y te voy a decir una, una última cosa, Mencionaste a uh, Zumthor, sí, pero... Ah, no, te dan. Okay. Entonces, ¿tú piensas que está mal lo que están haciendo los franceses? Pues sí, o okay. sea, porque tendría que, que... Porque yo te diría que hay una diferencia entre una guerra que marcó un capítulo de historia en la humanidad contra un accidente. O sea, si sí hay una diferencia, ¿no? ¿Cuántos edificios de Chicago se quemaron y volvieron ser idénticos? Y no... Y yo no extraño la historia de que se quemó y que se tiene que haber quemado, ¿no? Pero una guerra mundial, yo creo que ese sí merece ser recordado. ¿Sabes? Bueno, al final de cuentas, entonces, eh, pero el edificio ya fue alterado. Mira, para empezar, la Notre Dame es, es notre, yo lo dije en su momento, Ajá. Notre Dame es, representa más el racionalismo industrial del 19 que la... El, ¿Cómo? ¿Es el icono del, del gótico francés? ¿De qué estás hablando? Restaurado por le Duc. Las, las gárgolas son de violet Duc. El edificio en Ajá. sí, lo que vemos de sí, Notre-Dame, sí, sí. es la visión de le Duc. Una visión decimonónica de la catedral de Notre-Dame. ¿Pero no, la casi, estructura? Pero ya no, ya no vemos ese, esa estructura. Está obviamente intervenida y demás. Ya no vemos eh, el, cómo era la catedral originalmente. Entonces, hay edades, creo, ¿no? Ajá. Del edificio. Entonces, yo creo que si le sucedió eso en bueno, 3 pues algo de alguna manera tendría que cambiar obviamente eh, porque se quemó no o sea ten, ten, a mí al menos tendría que haber algún sentido de no 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 sé de... por qué se quemó acá o por qué se quemó no o sea vaya tendría que al menos ver al hecho que le sucedió algo, algo al edificio creo que alguna marca tiene que quedar ¿no? es que de hecho fueron dos accidentes uno sí, sí hubo un incendio y estaban reparando pero cuando estaban reparando todos los andamios que estaban por encima de repente uno se cayó y entonces el tema es que era bien difícil la recuperación de ese un andamio porque es como una especie de tela que todos se mueven juntos. Entonces tuvieron que conectar un montón de sensores. Pero bueno, a ver si después hacemos una sesión de Notre Dame. Mm. Porque las gárgolas, pues es decoración. La el gótico es la estructura, es los arbotantes, es el querer llegar hasta lo más arriba posible. Eso sigue siendo. Y eso en qué tiene que ver la cubierta, la cubierta en que es pues el techo. Pero puede tener otro color, puede tener algo que indique que hay un cambio. Está falseando. O sea, si nos vamos a poner true, 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 está falseando. Sí, <laughs> okay. es una mentira, un parque temático. Para hacer retomada. Eh, vamos para a la siguiente, ser, para tomar fotografías. No, sí. no, para hacer retomada la cámara. Ah, para otro momento. Eh, bueno, esta está la escalera. La, la, la escalera. Ahí está. Tú ahí pusiste la imagen de la fachada. En Neues. Precioso el espacio. bien el Turner el Turner el Turner, que de hecho es para un eh, es una galería de arte justamente también este para el maquero William Turner en honor a él sí. también es, es un el museo que se encuentra este cerca de un río o sea hay una hay un basamento que hace que el edificio se levante uh -huh. que son como claro. si no sí aquí lo vemos claramente es una una imagen muy bella en la que vemos claramente esa, esa diferencia. Se levanta el edificio, son seis cuerpos, seis volúmenes a una misma altura. Aquí hay una distribución de, de programa. Creo que aquí a lo mejor las referencias históricas son más indirectas, no son tan directas como lo veíamos. También hay un tema por el juego de alguno de los. Es, eh, este, eh, no son estos techos inclinados, ¿no? Uh -huh. También es un poco jugar con la vivienda vernácula de la zona. Hay algo también de ese de ese estilo ahí. Es interesante la materialidad también, eh, que creo que es un aluminio que fue como trabajado, no sé si en ácido o de cierta manera, para que fuera más resistente, sobre todo en, volviendo a estos eh, términos de, de, de humedad y demás, hay una imagen que no tenemos aquí, que es una imagen eh, más este, apaisada, en donde se ve como la continuidad sí de la costa. Este, y cómo, este, cómo, el, cómo, cómo el edificio corona justamente esa misma oportunidad sí. y cómo la respeta también a nivel... Puedo a nivel buscar de escala, esa ¿no? imagen. Eh, Se sí. marca creo que el, el horizonte Porque es bastante como, interesante. Da como este efecto que da el cursal de Rafael Moneo ¿no? en ah. San Sebastián. Un bueno, edificio muy bonito que a mí me empieza a sacar que ah, estoy empezando a ver unas referencias para el Jumex ¿no? Museo, mm. cubiertas inclinadas, contragaluces. A mí me parece que hay una referencia también industrial, en cierto sentido. ¿En cuál? ¿En el Humex? En el Jumex, por los dientes de sierra. O sea, creo que sí, lo vi. Sí, yo siempre lo vi. Bueno, ya cuando llegamos a él Ajá. más adelante, lo, lo platicamos más. La, imagen... la continuidad. De... Sí, de esa. Ajá. No, hay uno más. A ver. ¿Qué ya? No. Ahora abajo, por favor. Es parecida a esa. A ver. Dale, a ver, abajo, abajo. A ver si sale. No, no sale. Un, un edificio. Mira, este está muy interesante. Como se está acá también, aquí. La de la, idea de la ¿No? Ajá. Juegos de volúmenes. Y cómo apuntan hacia el río, ¿no? También. O sea, eso también es lo interesante. Sí, Entonces, por ahí sí. también me recuerda un poquito a piano, el, el Nemo de Amsterdam, si lo quieren buscar los que nos lo están viendo es como una especie de prueba de un barco saliendo del, del agua bien, continuamos continuamos, ¿Qué traemos por ahí traemos muchos edificios de Chipperfield el día de hoy señores eh, bueno hablando La, de hablando de <laughs> el museo de Jumex este no es el, el, Jumex? ¿Qué el, pasa? Es el no, Jumex es un error hay un error ahí, dinos no, qué es esto eh bueno, eh, si hablamos de uno de los edificios icónicos de Ciudad de México, es la eh, Biblioteca este, Vasconcelos, biblioteca que le hace taller, el taller de Alberto Calas, taller... Sí, es, en colaboración con Palomar y hay una persona más ajá, por ahí. Que fue la que gana el proyecto, ajá. pero dentro de los concursantes estaba también David Fipperfield. ¿Cómo se veía? No lo había sacado. Eh, te lo sabías o lo encontraste? lo encontré por casualidad. en serio este, no sé si es una cuestión de algoritmos pero como <laughs> eh, de pronto me, en mi mismo Instagram me apareció el, el una post de de perfil justamente con esta imagen es que ese concurso fue muy concurrido yo estaba en Holanda es que es, 2000, es, que es 2000, antes loco. según ellos antes porque yo estaba en el, en Holanda en el 2008 eh, de, trabajando con este despacho de search architects y Viarne, el socio me dice que, que estaba bien enojado en cómo no quedó su proyecto como finalista. No como ganador, pero como finalista. Como que fue un concurso muy concurrido, con mucha gente entró. Y fue uno de los finalistas. Y en el post mm. recordaba ese momento en el que trataron de generar esta serie de volúmenes escalonados, como si fuera una minicidad mini de los libros del, del conocimiento, mm. que también como hay este respeto también a la escala y el mantenimiento de una cierta altura, yeah. el uso de los materiales. Y me parece un buen antecedente eh, para lo que va a suceder en la, en la década de los 10, ¿sí? Hace unos, cuantos, hace unos cuantos años. De hecho, con este... Cumple 10 años, ¿no? Inaugurarse, sí, Exactamente. Sí, cumple 10 años de inaugurarse eh, el Museo Jumex, que eh, en este proyecto, eh, en principio, eh, que era la Fundación Jumex, quería ser un nuevo edificio para a, a albergar este, la, la, colección, la colección Jumex y también ser un edificio de, este, de arte contemporáneo. El ganador del proyecto es David Chipperfield que aquí vemos ya parte de los temas que ya habían prestado presentes, la utilización también de los pilotos, cómo levanta un área pública sí. y cómo esto eh, elevará una, una eh, zona de transición. Esto se encuentra en Polanco, que para quien no lo sepa, pues digamos que es una de las zonas eh, más importantes y de alto, ¿cómo lo digo? Flujo económico. <laughs> Muy bien. Fluvigonidad. Sí, eh, comercial. Pujantes. pujantes. Eh, me parece que esto va a enmarcar después al sumaya bastante interesante. Y luego se sume un volumen, un volumen, eh, digamos, casi ciego, que está, un volumen de concreto que está revestido con eh, traventino. traventino, que es este roca eh, del mar, ¿no? Sedimentada, sí. Pues es un mármol, pero es una. Mármol... Es que técnicamente no es mármol, es una piedra caliza. Pero caliza. Que termina rematando en un techo, digamos, de dientes de sierra que enmarca eh, una serie de lucernarios que permiten eh, darle una, una luz cenital a la, a la colección, ¿no? Sí, fíjate que el espacio público es muy bueno el que tiene ahí y es una secuencia de varios espacios públicos. Uh -huh. eh, la parte de los pilotes, fíjate que hasta que te, tú la mencionaste, no lo había notado, yo había notado que había espacio levantado, pero no me molesta esas columnas ante la composición, o sea, no se ven como que está sobre palitos, ¿no? Como de repente algunos edificios se pueden ver, mantiene su robustez, si es una palabra eso. Eh, y el espacio público es muy bueno, tanto en la planta baja como cuando va subiendo el edificio. Es un edificio muy bello, muy elegante. Yo siempre le atribuí al edificio Gorman para la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo la referencia de esos dientes. Eh, de sierra pero viendo el turner digo ay 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 ya lo había estado ya estaba jugando con ese concepto y sobre todo siendo un museo y siendo entrada de luz y demás claro ninguno de los dos ni gorman ni él inventaron los dientes de sierra no pero que es más es interesante los, dientes de sierra los vemos también en el claramente en el Estudio de en Que hace Le Corbusier... Sí... Entonces ahí... Ya se va generando... Y que... Y que la referencia... Pues ahí es meramente industrial... Y algo que no ves... Que es algo que le digo a mis alumnos... Que nunca hagan... Es que es una extrusión de su terreno... Porque es un triángulo... Entonces de ahí parte... Tú estás de ahí... lo sientes como un... Eh, si... Si tú me preguntaras... Que dibujara la planta del Homex Te dibujaría un rectángulo... Pero está triangulado... Que es... Es... Se me hace... Muy interesante... Pero... Bueno pues... De hecho a mí... Tenemos un proyecto aquí en la oficina que son tres volúmenes con cubierta inclinada, todos forrados en travertino. Que me van a decir que me quise fusilar a Chipperfield, y por supuesto que sí. Digo, ¿no? Pues <laughs> ahí, está la, ahí está la referencia. De hecho, al grado que hemos estado viendo eh, los que están en internet para que lo investiguen, vayan a ver las fotos contemporáneas. Algo pasó aquí. De hecho, se ahí una línea negra. Eh, trae unos problemas de ahí de humedad. Siempre en arquitectura cuando tienes una agua así y no le dejas el volado. Eso me hace acumular y parece que se metió por detrás del travertino. He estado con mis proveedores de piedra que, que vayan a ver el edificio que analicen para que me digan cómo evitar ese tema, porque traemos un detalle igual. Tenemos una cubierta inclinada de travertino con una pared de travertino y no quiero que me pase eso. No sé qué van a hacer, ¿eh? porque es un problema que tienes que resolverlo ya. Y tiene un problema serio ahí. Van a generar fisuras. Y no, o sea, los... hay una franja negra. negra o sea, los... a plano, ¿sí? o sea, se Sácate el... eh, una foto de internet, por favor, anda, porque son de la página de Chipers Film, eh, que son más nuevas las, las de internet. Y ahí se ve una franja negra horrible que nada más se va a poner peor y más marcada, porque es súper fuerte la franja. Eh, pero mientras pasamos. Mientras pasamos. el tema. Ahí está. Esta es una cosa bellísima. Donde vemos todo el neoclasicismo riloa. Esto es lo que estabas hablando tú, ¿no? Donde se ve la proporción, la repetición, el granatece. El, 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 el. Esa repetición tiene que ver con orden clásico porque pues, había un máximo de separación que podías tener entre columna y columna, si no se te caía la viga. Eran estructuras en piedra y en madera y se acabó. No había acero, no había concreto. La idea también de generar una que también no, no, no dejó de ser polémico, a algunos le molestó que estorbara un poco como la vista hacia los museos, pero el, el afán de esto es justamente generar como continuidad, uh -huh. o sea una continuidad, digamos, este, nueva, respetando de hecho justamente el, el uso de, de estas columnas. Ahí está, Ahí está la mancha que dice. Sí. A ver, vamos a ver. Dar un poquito de zoom out con control y la perilla. Ahí está. Miren nada más cómo se ve eso. Eso nada más se va a poner peor y peor. Entonces, lo que estamos pensando es que aquí hubo un problema en la construcción. ¿no? No, en el diseño siempre va a pasar, pero no debe ser tan marcado. Algo parece que ahí se está acumulando desde atrás. Quién sabe qué sea. No sé. Ya manchó todo, ¿no? O sea, ya. Pues o sea, se esa ve. cara. Pues sí se ve. Sí. sí, sí. ¿Sí? O sé, sea, de este lado. Ya veremos a ver qué pasa con esa fachada porque es un edificio muy bello. Pues sí que es un pabellón, es un pabellón. Eh, esta galería es, es más bien un, un conector. De hecho es un conector subterráneo uh -huh. eh, al New Museum. Este, creo que no se conecta, no se conecta al Atlas Museum. O pues sea es una cuestión este de carácter subterráneo que también es eh, pues es, digamos que es un área también en muchos sentidos como de amenidad, ¿no? Donde también es como sí meramente de, de carácter como como turístico pero creo que complementa el área bastante interesante a mí me parece que que sí se eh, tiene un gran aire de, de monumentalidad mira una buena foto no sí, está o sea los dos mundos se unen y los dos funcionan y se complementan eh, el pasado y el presente un ¿no? sentido de, de, de continuidad formal bastante claro no y, y, y evidente en de materiales de materiales distintos este y también nos nos falló ahí el título. Ah, este es, sí, ay, bueno, este, este es. Este es el que quería agregar yo. Sí, este es el que quería <laughs> sea, hablar <laughs> tu tu edificio favorito. No, de ya, no. ya no. Ya <laughs> no. Ya me niego. No bueno, eh, ve ese espacio central. Volvemos otra vez el uso del atrio. Es con de guardar un patio interior. Estructura en concreto forrado en cristal. En Inglaterra tiene este. Eh, fachada de especie de brisoley, va haciendo de grande a chico, de arriba hacia abajo, lo mismo que hace en el Humex, de hecho, se remete, es una cosa extraña, normalmente es al revés, no en pirámide, ¿eh? no hacia abajo cuando vas creciendo. Eh, no es, Simplemente pienso que es un edificio bellísimo para hacer un edificio corporativo que genera, vive hacia el interior, ¿no? un poquito lo que se dice en la BBC, que por fuera es sí clásico, pero es completamente aburrido. Acá al exterior te deja ver un poco estas perforaciones y te deja entender que está pasando ahí adentro, pero aparte de ahí también tienes todas estas vistas enmarcadas y entradas de luz y demás. Se me hace un lugar súper rico para ir a... Que algunos lo, lo, lo mencionan tan como que es hasta como... Jardines de Babilonia, ¿no? En el sentido de toda esta vegetación. Jardines colgantes. Colgantes y que, que, que parece es un espacio interesante porque si vemos la, la vista en contexto, pues es urbanización total y entras y, es, y, y entras como a un pequeño paraíso, vamos a decirlo así, verde. Eh, a mí la fotografía anterior me parece interesante, o sea, de que volvemos a esta idea de lo clásico, ¿no? De, de, del juego de las columnas, ¿no? De, de este mantenimiento también de un cierto orden, como si fuera un pórtico, ¿no? O sea, sí. darle un edificio contemporáneo un pórtico y ahí vemos estas claras este, gestos que de un perfil, digamos, de carácter clasicista o, o bueno. Eh, neoclasicista. Neo Hay un tema de escala en este edificio bien interesante, porque como que pues yo no lo conozco una torre a Chipperfield, no sé si es porque se ha rehusado, este claramente puede haber sido el programa de una torre, están al lado, no es como que no se le permitiera, pero en sus discursos ya hablaremos más hace rato de eso, habla mucho el tema de la comunidad, de qué es lo correcto para la organización y no no nada más ser una herramienta de los desarrolladores, en lo cual se me hace muy interesante lo que dice él, y trabajar con lo que es correcto y debido, no nada más lo que se puede hacer. Pero si tú ves el edificio no se ve fuera de tamaño, no se ve una mole. pero de repente ves el edificio naranja que está a un lado y dices, wow, ver el cambio de escala, ¿no? Sí, pero sí, tiene sí, una proporción elegante y sutil, pero en comparación es un mega edificio, ¿no? Sí. Que pudo haber sido claro. una megatorre y no lo hizo. Que también tiene una serie también de áreas públicas, creo que también tiene una galería, entonces también habla de cómo también hay este, hay este sentido de lo común. De la idea de compartir espacio, uh -huh. ¿sí? De que es un espacio de... Parece que es una eh, parece cosméticos, ¿no? Famosa allá. ¿sí? Amores, no tengo idea. Sí, amores, sí. Es una... Para toda la banda que le gusta lo coreano, supongo que la, que, <laughs> que, 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 que la conocerá. K-pop. Bien, la, Procu la Procuraduría de Venecia, un edificio este, totalmente histórico en la Plaza de San Marcos. este. viste la imagen de la plaza, no? No. No. Eh, que es yo ahí yo entré y... es una de las galerías que están alrededor de la plaza de San Marcos ahí está la tienda Olivetti que es más como un museo ya desde el tiempo de Escarpa y el remate es la basílica catedral que es San Marcos es Marcos. Basílica sí. Basílica San Marcos y bueno, intervenir un, un tema tan histórico como ese, pues no lo puede hacer tan fácil, ¿no? Y lo hace con una elegancia, pues nada más de, ¿no? Y una este delicadeza. Según yo, todo está, está en construcción, está en proceso. No sé si ya está okay. terminado. Yo creo que es uno de esos proyectos que es con aguja en pedacitos, ¿no? No es como que todo un tren vamos, como que vas partiendo por parte, por parte, por parte, se tiene que utilizar. Cuando se está en remodelación, entonces es complicado. Es en Italia, no puedes tocar nada sin que en un espacio histórico sin que esté aprobado por million organizaciones, no? Lo cierto es que ya esto ya confirma el, el carácter de, de Chipperfield como un restaurador, ¿no? Probablemente el restaurador más famoso, vamos a decirlo así, en el sentido de los proyectos como el, eh, lo que vemos ahorita, del New del Museum. Eh, a mí me, me, me parece que ahí se va, se va esbozando un, un perfil uh -huh. eh, de arquitecto que creo que ese perfil es el que termina resonando en la decisión de, del premio Prisker, como hablábamos al, al principio. No me encanta esa palabra restaurar. Bueno, hay una palabra que odian más los arquitectos como reciclaje, es, eh, que también lo hay. ¿También dice que no? Eh, que no? ¿No la odias? No, dice no. que Randa reciclaje no. Pero hay mucho reciclaje y el reciclaje es interesante. Vean a Flores and Prats. Este... <laughs> Felipe, estuvieron en Ciudad de México, Felipe, y dio una conferencia después de ellos y dijo, qué cosa tan increíble. Pues es que no sé cuánto tiempo se dedicaron a ese teatro, ¿no? Para restaurarlo. Gracias pues a la vez que sí, se llevaron su, su tiempo, que también es un ejercicio interesante en cuestión de mantener, esto que hablábamos ahorita, ¿no? De las capas y... Sí. Qué interesante. Eh, bueno, la elegancia de este espacio es innegable. La importancia de la intervención, dado que es la Plaza de San Marcos, también es innegable. ¿Qué? Ahí cerramos. Nomás para terminar, no lo, no lo, no, no lo contamos porque Ajá. creo que ahorita está rehabilitando algo en Grecia. Hablando de si está rehabilitando, no sabía. Algo, si está rehabilitando algo en Grecia. Que... Está el Museo de Shumi. Sí, pero él, él está rehabilitando. No, creo que está rehabilitando, está rehabilitando algo en Grecia okay. y que creo que también... Fíjate, rehabilitar es una buena palabra, no restaurar, porque restaurar te dice que es recuperar como estaba antes. Rehabilitar es que siga funcionando. Bueno, es que podemos hablar de distintas ideas de intervención arquitectónica, Ajá, ¿no? Conservar. Sí. Que conservar sería mantenerlo... Congelarlo. Más, lo más posible la autenticidad. Sin agregar. Sin, sin agregar Ajá. prácticamente restaurar, que restaurar sería recuperar y marcar de alguna manera las los diferencias que se van generando. Es que en es restaurar, eso. no está, restaurar es recuperar acomodar de... Bueno, es que hay de, hay de recuperaciones a recuperaciones. O sea, okay. una recuperación hoy en día eh, ya no puede ser como la de la Leduc, que era una recuperación ideal. Una recuperación hoy en día tiene que marcar esos cambios. Un ejemplo famoso que yo le digo a mis alumnos es el son los astronautas de la iglesia de Salamanca de sí, la catedral de Salamanca que utilizaron este la piedra local que era un poco más rosa pero a la larga esa piedra iba a tomar el mismo color de toda la catedral entonces no se iba a ver el la huella o el o el la, sí. vaya, el cambio sí. entonces para eso generaron una, una moldura Ajá. que esa moldura es un astronauta. Y ahí, te, tocas, de ahí te, te, te puedes tocar en internet con notas que dicen este, así de los medievales profetizaron los astronautas <laughs> y el viaje al espacio. Este, sí. Entonces, eh, 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 la idea de esa moldura es un poco también para hacer juego a la idea de que ahí hubo un cambio en un momento determinado. Yeah. Luego ya hablaríamos de otro tipo de intervención, que sería el reciclaje. Que ahí ya sería más bien como la combinación de elementos nuevos y elementos viejos, donde ya no es tanto como la autenticidad lo que se está buscando, sí. sino más bien como el habilitar el edificio. Exacto, es que para mí la clave del reciclaje es que ya cambia de propósito. Entonces, si tú tomas eh, la ruina de una iglesia, pero ahora lo en un museo, es un reciclaje. Así, y etcétera, ¿no? yo creo que por último tendríamos la remodelación, pues, que tendría que ver con el mantener, el cambie, aquí cambiarlo de. Agrégale, Ajá. quítale. Imagínate aquí de rojo, ¿no? Estaría bien. Yo quiero pintar esa pared roja, tú no quieres. Eh, ok. La Bienal de Venecia, que de hecho hago una especie de anuncio. Te anuncio que nos vamos a la Bienal de Venecia en dos semanas. Con los alumnos del ODEM. Ojalá en otra ocasión podamos hacerlo un tema que sea más abierto, que no sean únicamente los de la ODEM, pero en este caso, porque yo soy profesor de planta. Estaba limitado a mis alumnos de la Universidad de Monterrey. Vamos a Roma y vamos a ver la Bienal de Venecia, que en este caso eh, va a hablar del continente africano. Es lo que sabemos. Va a ser en algunos días la rueda de prensa de una hora, donde ahí explica el curador de qué se trata. Pero ya hubo un reportaje la semana pasada de que hubo escándalo porque se pues, está hablando de los países africanos y se está trayendo el talento de África en cuanto a obra pero no se pagó para que volaran y fueran. y ay, ay, caos. Miente, caos. Ok, vamos a ver qué pasa. Eh, Chipperfield participó como creador de la final de 2012 y fue la primera final que a mí me tocó ir. Aquí está mi, mi comprobante. ¿Su souvenir? <laughs> sí, de hecho, por aquí, aquí adentro está mi mapita. De hecho, esto se hace en se hace póster. Hay que, hay que enmarcarlo. Ahí está el mapa de Venecia con Arsenal y Giardini. Y fue mi primer acercamiento a esta cosa de qué es la Bienal de Venecia. Y estuvo interesante porque la, fue la primera vez que vi una propuesta de la Bienal a nivel curatorial. Y él hablaba, en inglés es Common Ground, que es cuál es nuestro plano en común entre los arquitectos. ¿Qué es lo que nos une? Porque tratamos de diferenciarnos todo el tiempo. Tú eres así, yo soy así. Entonces, cuéntame ahí porque yo soy así. Bernini Borromini, que es el tema de Roma, al que vamos a ir con los alumnos. Bernini le echaba a Borromini que era el gótico, que era goth, ¿no? Porque en ese entonces ser gótico tenía que ver con las matemáticas, pero era también como que el lado oscuro de todo, era ser gótico. Entonces Bernini le echaba eso, ¿no? Y se querían diferenciar entre los dos. Ser gótico era ser feo. <laughs> bueno, pues eso no sé. Ahora en la contemporaneidad ser gótico es otra cosa. Eh, ser cool, pues no sé si los goths sean cool o no. Entonces, entonces yo, no a... soy, yo no soy cool, sí. definitivamente, que okay. cero soy goz. Eh, pero se querían diferenciar y decía aquí, Chipperfield, ¿qué es lo que nos une? Vamos a encontrar qué nos une y vamos a promovernos a base de lo que nos une. Lo que se me hace muy interesante porque no era algo que había escuchado antes ni desde entonces. Y pues bueno, fue una experiencia genial que no tenía nada con qué compararlo. Ahora que ya he ido a las que siguen, fue la de 2014, la de 2016, 2018. Cada vez que voy, me topo que las puedo contrastar entre qué propone una arquitecta y qué propone otro arquitecto y demás, ¿no? Entonces, pues, muy interesante lo que planteó en la Bienal de Venecia de qué es lo que nos une como arquitectos. Se puede decir que eh, en este momento es cuando empieza también a darse este giro también a nivel del Prisker, ¿no? Según yo, es 2011, 12. ¿Esto? Es él, él hace la del 12, sí. El 12. Ajá. El 12 es cuando gana One sugar ¿verdad? El Pritzker. el Pritzker. A ver, acá Wikipedia, Pritzker Laureates. Este, que, que ya Wanshu, pues es de estos autores del respeto al territorio, la recuperación de la tradición. Ah, no sé, Ahí, me cae Superman. Que a mí Wanshu me cae muy bien. es pues que si hubiera sido la conferencia que fui yo? ¿De Wanshu? Sí. ¿La estás hablando del de chino, ¿verdad? Sí. El único Pritzker chino. Sí. Fui. Pritzker de, de Wanshu, ¿en qué año Wanshu. fue? Debe en 2012. En Hong Kong 2013. yo di una conferencia, hasta cuenta que así como me había dado aquí en la FARC, ¿no? Y había a lo mejor 300 alumnos, ahí fui. Y nos aventamos dos horas de pinturas de tinta china. No por él, claramente. Pinturas famosas o no, de tinta china. Dos horas. Y los últimos diez minutos mostró dos proyectos. No, hombre, quería mentar la madre. Y aparte lo estaba viendo yo en traducción simultánea. verdad, porque él estaba andando en mandarín. Dice, no manches, o sea, vienes como el arquitecto recién pitsquerizado. Y nos muestras eh, no, no, dos tío. horas de pinturas. Quería que me regresaran mis dos horas de vida. Pero bueno, está diciendo pero, algo de Wangshu. Este, sí, pero pues, la, la idea era, era, era conocer. ¿Qué año este... fue? Wikipedia, Wangshu Pritzker, año? Muy bien. El no, arquitecto. Sé, es, Digo, este... señor filósofo. <laughs> <laughs> eh, que sí, que me, me, me parece que es de estos primeros este, ejercicios que luego vendrá el de. El de Curjas y luego será el de Aravena, ¿verdad? Eh, sí, fue. A ver. Eh, la de Sanaa fue People Meet in Architecture 2010. 2012 es Common Ground de Chipperfield. 2014 es eh, Fundamentals de Curjas. 2016 es Aravena Reporting from the Front. Genial. Y 2018 fue. Free Space de Grafton Architects, este que estuvo terrible desafortunadamente. Que no tiene nada que ver que, que se han elegido mujeres, nada que ver. Fue simplemente el acto curatorial fue muy malo porque Free Space era completamente ambiguo y es muy difícil hacer una exposición contundente. Es muy difícil hacer un libro contundente con una propuesta ambigua porque puede ser así o puede ser esa. ¿Sabes? Un proyecto se tiene que tratar de una cosa, no se puede tratar de 25 porque es ambigua lo hacen muy débil entonces ninguno de los pabellones nacionales supo qué hacer con free space pues uno lo dejaron vacío así lo tomaron literal sí, sí. aquí más bien se, se trataba de prácticas prácticas territoriales no, uh -huh. ¿no? prácticas que tenían que ver sí. con el territorio pero ya ya creo que también adquiere este carácter como de que de, de, de diagnóstico o sea, y el de... caballero ya o sea, ya, es, ya no es en su plenitud, sino como siendo un poquito senior, él lo dice elder statesman, que es como que ya una especie de maestro dentro de los colegas. Me explico, ya haciendo pues, otra etapa de su carrera y donde le corresponde pues, no tanto mostrar, sino enseñar. ¿Sabes la diferencia? O sea, no tanto mostrar lo que estás haciendo, sino enseñar a los demás y compartir tus eh, conocimientos. Adquiridos por una u otra manera. La idea transmitir un mensaje. Conocimientos. Eh, y empata con lo que está haciendo ahora con Domus. Sí, eh, Domus este, tiene una iniciativa eh, en la que está invitando eh, arquitectos a que sean los editores, eh, editores principales de su revista. Uh -huh. eh, tiene que ver mucho con el centenario de, de, la, de la Domus. Entonces, hay, hay un proyecto, estuvo en Nouvelle. <laughs> Peter Eisenman. Este, este en Ubel, estuvo, estuvo en Nubel, estuvo estuvo Chipperfield en 2020. Como editor. Como editor, lo cual obviamente generaba pues líneas de investigación a través de los distintos temas que cada cada revista pues se transformaba como una preocupación. En este caso hay una revista dedicada a vivienda otra también dedicada también a los temas de enseñanza y era un ideario también este, temático, hoy en día creo que se ha un call con alguien más mm. creo que es una mujer, creo que es artista no quieren visibilizarla pero no recuerdo este, digo, no ¿sabes? quieren visibilizarla no, no. Ah. yo digo antes, de, antes <laughs> Desde de que me antes de que me ataque, de Ajá. que digo que digan algo, no, no recuerdo el nombre pero es una artista, entonces está okay. está, está dúo eh, y es este este eh, pues un ejercicio en donde pues un arquitecto, digamos, de nivel o de cierta calibre totalmente, uh -huh. ¿sí? este, decide, vamos a decirlo así, el tema o los temas que van girando en la revista en un año. De hecho, sí. nosotros ya hablamos en algún momento de, la, de alguna de las polémicas de Chiprofil con Gerson de Meuron, esa famosa carta. Que le hace Chipperfield a herschog de que, qué es lo que puede aportar un arquitecto. Lo hablamos cuando hablamos, cuando hablamos de Gershog. Cuando hablamos cuando hablamos Tuvimos dos episodios de herschog ¿no? Dos episodios, que puede haber uno, un tercero, pero ese ya es un tema ahí. Es revisitar, no es un tercero. Es, es, sí, es un. Es revisitar. revisitar de alguna manera. Eh... Sí, hubo un regaño, porque hay unas conferencias muy buenas entre Jack y Peter Eisenman, de hecho. Y vuelve a salir el señor Pitáez, bueno, ojalá se el siguiente Pitsker. Eh, donde hablan de la belleza y le dice que, que todos sus proyectos, Eisenman le dice a, a Jack Herzog que todos sus proyectos son be bellos y que a Eisenman no le interesa que sus proyectos sean bellos. Es casi como, y, y se insulta un poquito Jack porque dice que es como que te critiquen de que es que tú eres bonito pero no eres inteligente, ¿sabes? Entonces, de que, ah, no, no. Entonces, pues ¿qué tal por cuál consigue proyectos? Porque es muy, es muy bien parecido, ¿sabes? Entonces, que eh, dice, claro que me interesa la belleza, tienen que ir en todos mis proyectos, pero no porque esté bello el proyecto, quiere decir que no tiene teoría. Eso dice Jack, tiene fundamento. Hay eh, un debate, hay, hay un debate ahí. Eh, y, 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 bueno, que... Pero acá lo que se me hace muy interesante es algo que hablaba hace mucho tiempo con un amigo y colega de nosotros, Carlos eh, Ortiz, que él cuando daba una conferencia, porque le decía yo que era es que ya he pasado de pensar, ya he cambiado de parecer más bien sobre esto, pero le criticaba yo que cuando te invitaron a una conferencia y que tenía un tema, que tú te hablaras lo, lo que te antojara. Dice: espérame, si este eh, congreso se llama La arquitectura del Futuro, pues habla de la arquitectura del futuro, güey. No te pongas nada más a poner tus últimos cuatro proyectos. O si tarda trata de la arquitectura del borde, pues habla del borde. Sabes, no sé. Me, me desesperaba que cuando a mí me invitaran a dar una conferencia yo me la partía haciendo una presentación al tema y que llegara cualquier persona y nada más enseñara el portafolio. No. Y había quienes sí discernían eso en el público y había quienes no. Y me decía Carlos es que para mí una conferencia y no es que se lo que estuviera criticando a él. ¿eh? Estamos hablando del tema. Eh, me decía a mí cuando me invitan a una conferencia yo utilizo la oportunidad para hablar de lo que me interesa. Y le digo, claro, pero te están invitando a dar un tema, ¿verdad? Entonces, pues deberías dar un tema sí, pues sí, si me piden un tema, sí, pero pues tiene que ser un tema que me interese. Le digo, no, pues claro, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí con DOMOS, él habla de temas de interés y habla del tema de ambientalismo y de preocuparnos como gremio de no ser una herramienta nada más para los desarrolladores, como lo que hablábamos ahorita, que es lo correcto y lo debido en un desarrollo. Eh, temas de comunidad, eh, que los desarrolladores lo usan como palabras caché pero en verdad no lo aplican y acaban destrozando distritos, ¿sí? Y aparte invita a arquitectos para que lo apoyen con estas ediciones. Entonces me hace muy interesante y que, digo, me da, me da envidia que te inviten a ser editor de DOMOS, ¿verdad? Qué padre invitación, pero siento que lo que pienso yo es que arquitectos de la talla de Chipperfield no necesitan que DOMOS los invite para ser editor. Lo podrían hacer en su propia página. ¿Qué, qué lo detiene? No te tiene que invitar Domus. No, pero también hay que hablar del significado y la importancia de Domus. O sea, vaya como, como claro. un medio de, de, de comunicación. O sea, pues estamos hablando de la revista más importante y, y del, junto con la arquitectura al récord. A ver, ¿importante en qué nivel? Bien, porque aquí tengo que, nivel... Ser, tengo que ser abogado del diablo, tiene eh, mucho prestigio, de las que más prestigio que tiene, pero no es la que más imprime. No es la que más se lee. O sea, ¿cuánta gente. ¿Compra Architectural Digest para ver la casa de Brad Pitt y demás y cuánta gente <laughs> y cuánta gente compra Domus, cuánta gente la lee. Eso sí es, o sea, bueno, es que estamos hablando de niveles de importancia distintos, ¿no? Yo creo que una cosa, un, o sea, por el hecho de ser comercial no te hace importante. Schumacher. Schumacher el ex, bueno, el socio de Zaha Hadid, que se carga ¿el, el diablo. El diablo, sí. Cuando él se avienta uno de sus rants en redes sociales, ¿cuánta gente lee ese rant contra cuánta gente compró la revista de 30 dólares? Pero bueno, también estás hablando de que hay una cuestión también simbólica, ¿no? Si Chipperfield hiciera un blog, ¿cuánta gente no la leería? Y si es una cosa que va a decir, oye, los arquitectos están mal por esto, como la carta que le mandó. Mira, una carta. Hicimos un podcast donde tocamos el tema de la carta. Pues el tema... Si ¿Sí me uno, explico. Uno de los temas. Es nada más la... la bueno, que... No sé, también igual, no sé si también aludir también a, a que Chipperfield tiene una cierta edad, tiene una serie de medios para comunicarse. Yo creo que se vuelve ideal, pero sin duda alguna, por más de lo que digas, por más de cuánto no venda, o sea ser editor de Domus. A mí me parece que es un gran prestigio. Claro. O sea, totalmente. Es, es, es un, es un totalmente. prestigio este, inigualable. ¿Quién sabe? Espero. ¿Quién sabe si esto lo, ha, lo harán bajo alguna eh, remuneración? ¿O no será no habrá remuneración. Pues una remuneración? Es una chamba de tiempo completo. Es una ¿no? chamba. Es, sí. es una chamba también. Eh, pero creo que también eso ya, ya también catapulta a Chico lo termina. Yo creo que por consolidar este... Esta voz, esta, eh, la voz de Chip Perfil, eh, como un arquitecto, como bien lo dices, ¿no? La importancia de la comunidad, la importancia de la historia, la importancia de eh, trabajar para la gente, y un arquitecto que pone, eh, que si bien, este, que, no se, que no es un arquitecto que se reduce solamente al oficio, sino que también está pensando en las consecuencias de su oficio mm. y en lo que aportan los edificios claro. a la gente y ahí, y ahí me parece que así hay una gran diferencia entre t perfil y quizás otros arquitectos de su edad o de su, digamos, de su envergadura porque ya estamos hablando de una generación ya estamos sí. hablando de una generación sí. pasada, o sea, todavía yo creo que Aravena es todavía más una Son generación joven un más cercana, Son ¿no? joven, joven entre, eh, entre, entre comillas eh, Tocamos el último tema. Aquí está. Yo creo que en todo lo que hemos explicado de la vida y obra de este arquitecto, cómo comienza en Inglaterra, en sus primeros proyectos de interiores que lo llevan a Japón por ser el proyecto de Izimiyaki, esos primeros proyectos que yo los veo que recaen algo en postmodernismo, eh, ser una persona muy, eh, pues vamos a decir, correcta. Cuando llegue a la y dice están todos locos, entonces yo me echo más para atrás, me hago más recto todavía. Tiene una gran proporción, una gran, gran eh, elegancia y sutileza. Una persona que se da cuenta que a su edad, dentro del de gremio, debe preocuparse de más temas, no nada más estar sacando la chamba, eh, creando editoriales a invitación de ciertas revistas creando exhibiciones, invitación de ciertas in instituciones como por ejemplo la Bienal. Entonces, pues muy bien merecido el primer prix. Y creo que queda muy bien definido aquí con la que tratamos de buscar el discurso que dio. No lo encontramos. No está publicado. A lo mejor el tema es que mmm, tarda porque pues la ceremonia fue en marzo. El video de la ceremonia no está por ningún lado cuando a la se le dieron luego salieron las fotos de él con la medalla pero bueno aquí Aravena dice eh, en un mundo donde muchos arquitectos ven un proyecto meramente como una oportunidad para hacer portafolio Chipperfield responde a cada proyecto con herramientas específicas eh, seleccionadas con gran nivel de eh, precisión. precisión y cuidado Entonces yo creo que lo resume muy bien a mí, a mí la, la, yo creo que la, la palabra cuidado es, es, es importante. Uh -huh. o sea, hoy en día que creo que es uno de los temas de los que más se habla a nivel urbano, sobre todo eh, la idea de la ciudad del cuidado, que sobre todo es una línea eh, del urbanismo feminista, ¿no? que empieza a entender también la ciudad y cómo nos afecta y qué es lo que nos sucede en la ciudad y no simplemente pensarlo en términos de... Una planeación vertical en la que el sujeto no dio una estadística al estilo de Le Corbusier, que sigue siendo esa planeación hoy en día, malo bien. si sí, Perfil es un arquitecto, me parece que fuera de tiempo, o sea, porque me parece que es fuera de tiempo, me parece que es un arquitecto intempestivo. O sea, sí, Perfil. Eh entiende muy bien que el arquitecto tiene que tener que tiene que el arquitecto tiene que ser politizado Por politizado me refiero a que tiene que tener una postura eh, no estoy hablando de si si una no, si debe ser o no capitalista estoy diciendo que debe tener una postura ante ante sus proyectos y ante lo que está generando eh, si me preguntas una postura Norman Foster no te va a decir ah, Renzo Piano no te va a establecer una postura pero me parece que es un arquitecto de esa generación que sí la tiene yo hoy en día creo que el arquitecto debe ser politizado y que el arquitecto debe tomar una postura no simplemente este pensar el proyecto como justamente lo dice aquí el amigo Aravena que yo tanto el lo aprecio, amigo Aravena cayendo yo <laughs> <laughs> que yo tanto lo aprecio sí. este no este pero creo que tiene razón y, y te digo la verdad es que no tengo nada en contra de Peter Eisenman o sea nada 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 me parece que es un arquitecto ejemplar pero me parece que ya los resultados de su arquitectura, pues ya no van con este mundo contemporáneo que tiene que preocuparse más, repito. No, por bueno, el cuidado pues el 80 y por bien, la rehabilitación. Señor. Bueno, quizás se lo dan, pero yo creo que si no se lo dieron en su momento, se lo prefieren dar a quien se, se, se lo dieron a todos sus alumnos, por así decirlo, no se lo dieron a él. A ver, dices que su arquitectura. Ya no estamos en el tema, pero dices que su arquitectura ya no corresponde a los cuidados del momento. ¿Qué más dijiste? Al, al tiempo del momento. Que el tiempo del momento tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la rehabilitación. Doshi. ¿Qué tiene que ver Doshi con...? con pues, el... Doshi construyó India, remodernizó India. O sea, el papel de, el ¿Sí? papel de, el papel de Doshi... Es Le Corbusier 2.0. Pero que bueno, tiene que ver con la contemporaneidad. Pero, Le pero Le Corbusier no necesariamente tiene que ser un villano tampoco. El de Doshi? Claro, Claro, me parece que debe estar allí. Es más, si no, es más, si volvemos a estos términos, si, si, ¿por qué se lo han dado Doshi? porque no se lo pudieron ni dar ni a Kanye? Helados, En helados. Así, el, el es, lado. así son eh, justificaciones de que no. Es, o sea, si vas, no lean el Oscar porque ya tiene bueno, muchos. Bueno, si, si vas por justificaciones, este digamos, escuché? El crema. Escuché a un arquitecto mexicano famoso que le dijeron que después de un jurado de un premio le dijeron no quiero que sepas haciendo los drinks después quiero que sepas así el arquitecto no voy a decir el nombre ya me acuerdo quién es el jura, el juez le está diciendo no te di a ti el premio porque todavía te falta mucha carrera dices tú es que siempre son humanos tampoco eh, quiero que eso no, sea, siempre el, es de que tampoco creo que eso sea la búsqueda no de hecho ha habido críticas y lo o sea ha habido críticas también a que o sea desde una, desde una visión superficial Juvenil, totalmente juvenil En la que no le tienes miedo a nada en el mundo ¿Quién lo dijo, no? ¿Cómo le dan un premio a ese arquitecto boomer, etcétera? Eh, blanco ¿Y tiene que ser y, boomer? y, 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 y tiene que ser blanco? No, es que, es, es que si, 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 si hablas de radicalismos Aquí no se trata de radicalismos Aquí está en lo que aportan Si a Eisenman le llega nada el Prisker En términos de lo que llegó a aportar A nivel de proceso, a nivel quizás No quizás, a nivel de innovación de generación formal de quizás marcar una escuela me parece pues que lo puedo entender pero me parece que su arquitectura o su escultura o sea no no tendría nada que ver con el programa mira como como decía un meme otro año más en que no gana el príncipe de Inglaterra y eso hay que celebrarlo y eso hay que celebrarlo así que si gana ahí es más bien quiero quiero que quede claro que enviar Kingles es buenísimo este tenemos que ser uno enviar Kingles no estarías enojadísimo todo el podcast ¿sí? este lo puedo intentar ¿qué, qué tiene de malo lo, viajeros? Lo es buenísimo no. no porque sea comúnmente a ver... popular bueno es como la gente de que ah ya no quiero leer el libro porque todo el mundo lo está leyendo no pues es un buen libro no necesariamente es, 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 es un fetichismo es, de que si le gusta a todo el mundo a mí no me gusta pero yo no estoy diciendo que no me gusta por eso a mí no me gusta por ese este tipo de formas tiene de malo que ¿qué tiene de malo Doshi? No no es es un es un no puedes darle un premio a le crucer por ser le crucer. Acá el ton... premio a ya te dije porque se lo dan, se lo dan, ¿sí? Es por el la, último soy... lenguetazo le Cruzeur. no Solamente es eso, es eso, no es eso. No solamente es eso, te, te estás, abandonado a todos estás proyectos. Eh, 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 estás cayendo en una cuestión de colonialismo bastante de qué, bastante, ¿de qué por, perdón? colonialismo, o sea, eso, sí, o sea ¿por usa porque no lo puede ganar. Ahí tú vas a decir el coronelismo, es, es una arma de mercadotecnia para hacer popular el premio en ese país. Ver, stop. Es lo mismo que le hicieron a Wang Shu. Stop. Eh, no, lo de Wang Xu, a nivel de. A era nivel para de promover el Pritzker en China? Hace falta otra discusión, <laughs> hace falta otra discusión de, sobre, de, sobre sobre el Pritzker. Pues bueno, sí. Eh, en resumen. En resumen, eh, hay una frase de Perfil que creo que fue de estas como entrevistas que dio, que no fue necesariamente como su entrevista del Prisker, que no la encontramos, no está en donde, publicada en donde está publicada, donde él habla del rol del arquitecto. Y él habla de que el rol del arquitecto debe ser un guardián claro, de la memoria. Claro. A mí me parece este, oportuno, o, oportuno porque creo que es una, eh, un perfil que él representa totalmente. O sea, me parece que es un arquitecto sumamente coherente. O sea, que creo que hay un, un entendimiento proyectual bastante interesante, el uso de la tipología, eh, también el, el, uso de, el uso de los materiales sin caer en, en excesos posmodernos sin caer tampoco en estas super escalas. Eh, me parece que, que la palabra, si buscamos un adjetivo, eh, en qué es mesura. Mesurado, sí, coincido. Mesura, y, y, eso es, y eso es creo que es lo que lo hace ganar el Priscar, ¿no? Una arquitectura mesurada que cuida el entorno, que trata de, eh, que tanto lo cuida, pero que también aprovecha de él. Una arquitectura acá, me parece que hasta académica en su entendimiento, ¿no? De, la, de las tipologías, del uso del programa, del cómo puede eh, de una manera. Bastante eh, cuidadoso y sutil, lo decíamos en algunos de sus edificios de escala que tratamos aquí, de gran escala que tratamos, cómo esconden de cierta manera elementos clásicos, etcétera, Entonces, es un, es un arquitecto de continuidad, ¿no? Un, un arquitecto que genera una continuidad entre el presente y el pasado de una manera tan sutil que no te das cuenta. Tienes uh -huh. que ponerle la lupa en él. Claro. Y eso es lo que lo vuelve <coughs> eh, lo que fundamental. O sea, hay que ver los detalles en She perfil para encontrar toda esta serie de referencias. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta disentir normalmente lo que dices, pero estoy totalmente <laughs> de acuerdo. Entonces creo que lo ha resumido eh, de una manera muy eh, elocuente. Entonces con eso damos por terminado. Cerramos. Y, jóvenes.